Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos al canal de Soccer Sabadell United. Hoy tenemos torneo americano, Argentina versus Nicaragua. Sí, grupo B, jornada número 3. Por tercera semana consecutiva vamos a ver una guerrita argentina en este torneo americano de Clash of Clans de la mano de Javier. Sí, el organizador, el creador del Panamericano, por poner un ejemplo. Y ahora sí, estamos aquí con el torneo americano. Bueno, pues vamos a repasar rápidamente, vamos con la pole position de hoy. Y ya mismo arrancamos. Bueno, pues primero, Aarón ahí llega, Robert Grimm segundo, Guerrera Green, Conchi tercera. Esa es la pole position de hoy. Bueno, pues saludos a Nika King, Misap, ¿quién más? Dani GT. Y bueno, pues ahí va llegando la gente. Venga, va, no seáis tímidos, ir saludando ahí. No pasa absolutamente nada. Bueno, pues un poquito locos, sí que estamos. Venga, vamos rápidamente porque esto arranca ya. Hoy estreno sesión. Agradecimientos a mi amigo Jesús Noguer, el artífice de la sesión de hoy. Vamos con todo esto, arranca, repasemos las alineaciones. A mi lado izquierdo, Argentina, vamos ahí, Ayuntamiento de color azul, Giga Tesla, número uno para Guido, Yuya con el 2 de Unión Argenta, Jerex el capitán, el número 3, 4 para David Carp, 5 para Pablo, Nate Argent, el 6-7-7 para Eze Pablo. Bueno, pues estos son los 7-7 de Townhall 12. Vamos con el blanco, sí. Vamos con el 11. Número 8 para Yuya nuevamente. 9-9, Jabo Recargo. Energe para... con el número 10. 11-1-1, Cuaje. Ahí está, Tombino con el 12. 13 para Damián. NP Forever, el 14. 1-5, el 15, Pablo. Bueno, pues vamos con el Ayuntamiento Rojo, el de Lava. 1-6, 16, Mati Wallace, Loki 22, 17. El Piojo Azul, 1-8, el 18. Ahí está Piscu con el 19. 20 para Checoc, Tom Vino BL, 22, Lucas Suárez. 23, David. Juan M3, 24. Y 25 para el Dani 99. Y ahora sí, vamos con el Baby, el Townhall 9, el más pequeñito. Ahí tenemos a Jere.
tenemos con el 26, ¿verdad? 27 para Nice Tribro. 2-8, el 28 para Hades, 29 Mateo, 30 Pablo, 22 Car. Bueno, pues esa es la alineación de hoy que presenta Argentina. Sí, a mi lado izquierda, ya sabéis cómo va esto, torneo americano, torneo de Clash of Clans americano. Cada selección tiene su youtuber, y bueno, pues yo soy el youtuber oficial de Argentina. Bueno, pues ahí va llegando, ahí llegó Oscar Donteca, saludos, que se nos va para Argentina. Llega Dana, ahí está la Argentina, Vane Piu, otra Argentina también. Vamos, ahí va llegando la gente, un saludito para todos, muchísimas gracias por estar aquí. Señoras, señores, dentro de nada empieza el espectáculo y espero cantar muchos triples en la noche de madrugada de hoy. ¡Wow! No, Afed con Argentina, Manuel Casalla, pues no sé a qué te refieres. Vale, Fed. Vale, el de Team Queso. No estará, no sé, imagino que estará liado bastante ahora con el competitivo y todo esto. Sí, ya. Ya te localicé, Don Teca. No sabía que te llamabas Oscar, pero bueno, ahí está. Un abracito ahí para Don Teca, que no se pierde una. Claro que sí, vamos, sus likes arriba, que no cuesta nada. Y esto está a punto de arrancar. Queda un minuto prácticamente. Y esto va a arrancar. Venga, va, en un minuto. Repasemos alineaciones de Nicaragua. 1 para Herrera. 2 DJ Mauri. 3 para Pinel. 4 para Michi Ryler. 5 Carlos. Marvin Hossel. Número 6777 para Iván Matamoros, ese es Townhall 12. Vamos con el 11 para Nicaragua. 8 Edual, 9 Jardiel, 10 Nica Silvestre, 11 Blacks, 1709 Fur Immer Young, número 12, 1-3 para Keylan, 1-4 el 14 para Beto, 15 para Scar 89. Vamos con el rojo, vamos con el de lava, sí, 1-6 Janier, Frank Killer, 17, 18 para Beto Year, 19 para Alex, 20 Justin, 21 Kelvin, 22 Marwan, 23 el Papi, 24 José Luis, 25 Scarnol, 17 segundos me quedan, vamos rápidamente, Townhall 9 el Baby, sí, 26 Black Warrior, 27 para Misap, 28 F Javier, 29 Kim, 30 Gust. Esto empieza, 1, 2, 3, empieza ya. Torneo Americano, canal de Soccer Sabadell United, no te lo puedes perder. Recordad, los nuevos, suscribiros al canal y dejar un like, es totalmente gratis y no cuesta nada. Domingo noche, 4:06 de la madrugada. Canal de Soccer Sabadell United desde Barcelona emitiendo hoy. Y ahora sí, esto arranca. Vamos a ver quién es el primero que le pega. Bueno, pues va llegando ahí la gente. Llegó Black CCL. Vamos, ahí van llegando todos. Rigo Torres anda con México igual, ¿verdad, Manuel? Bueno, pues no sé por qué Fed no está. Pero bueno, en cualquier caso, vamos con lo que tenemos y vamos con lo puesto, claro que sí. Y estamos hoy aquí con Argentina deseándole lo mejor sin lugar a dudas. ¡Madre mía! Sí que duermo, sí, Ivane. Te lo puedo asegurar. Voy a dormir prácticamente hasta las 2 de la tarde, o sea que... ¡buah! ¡Madre mía! Bueno, pues llegó ahí Jonah de los Diablos. Llega Dani GT también, no, creo que ya lo había saludado. Bueno, vamos a ver quién le pega primero. Vamos a cantar triples, venga, que tengo ganas. Empiezan a reservar, empiezan a caer banderas por la parte baja. Van reservando y de forma inminente esto va a arrancar. 1:58 por delante. Ya lo sabéis, vamos dejando likes, vamos compartiendo el directo. @soccer_bajos es mi Twitter. Y hoy estrenamos sesión un poquito bestia, un poquito hard. Agradecer a Jesús Noguer ahí, mi disjockey particular, ahí está apoyando el canal. Esto empieza con ataque de Townhall 9. Ahí lo tienes a King de Nicaragua, que se va, le va a pegar ahí con un Queen Wolf más la Loon. Townhall 9, ahí está. Intenta ahí recorte de funnel ahí con el rey, más o menos sobre la una. Globo de testeo sobre las dos, ahí creando funnel con un baby. Y de esta manera va a llevar a la reina hacia el muro. Ahí está, primer rompemuro de testeo. Se come una bomba, de esas que ponen al lado del muro. Y ahora sí,
intenta la apertura, le pega ahí la reina, le pega con la carga, entre una de las dos ahí, intenta la apertura, tira la habilidad de manto real, igual se precipitó un poco. Bueno, pues ahí le mete la furia, vamos ahí, va a hacer un face to face, un cara a cara contra la reina enemiga, intenta abrir otra línea de muros, sale el castillo enemigo, posiciona el veneno, ahí está el rey que se pegó la batida de 1 a 11, recorriendo la banda hasta el rey, está ahí, en la aldea de Jera, Tanjo 9 atacando King de Nicaragua, canal de Soccer Sabay United, torneo americano. Estás viendo ahí cómo está lanzando el primer lava, primera referencia sobre la zona de las dos. Murió la reina, murió la reina. Bueno, pues ahí mete las velocidades. Ahí traza esa pequeña perpendícula sobre la zona de las 5. Mete los paquetes de globos. Está lanzando ya la segunda fase del libro. Está lanzando el Lalun. ¡Buah! ¡Cómo se viene el musicote hoy! ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos, vamos! Bonitas palabras las de Jonah. Abrazo enorme. Showtick Bow, no sé quién es. Bueno, pues bienvenido. Henry Godínez, cómo no, ahí está. El de Costa Rica. Un abracito enorme. Bueno, pues cuidado porque la podría clavar. Avanza todo el Lalun. Ahora sí, avanzan ya los últimos globos hacia esas secciones que quedan ubicadas entre las 10 y las 11. Globo Makelun sobre la zona de las 11. Pues igual aguanta, ¿eh? Igual aguanta la aldea. Aguanta, 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 aguanta. Creo que aguanta la defensa. Sí, porque lo que le queda ya prácticamente se lo funde con el daño de salpicadura de la Torre de Magos. Aguantó la aldea de Xera. Ahí está, se va a marcar un doble King para Nicaragua y se va a quedar ahí. Bueno, pues primer ataque y acaban un doble, no acaban triple. Bueno, llega Cusa Coca ahí, muy buena. Recordad los nuevos, sobre todo, iros suscribiendo al canal, dejar un like que no cuesta nada. Torneo americano, nuevamente un domingo más. Vamos a salir rápidamente. Ahora sí, esto se viene arriba, está atacando Eche. Ahí está, Tanjo rojo, sí, el de lava, un Batrack Blooms. Se viene, se viene. Bueno, pues ahí está. Suicidal Heroes. Posiciona a la reina. Zona sur de la aldea. Posiciona al rey. Zona de las 9. Zona oeste de la aldea. Tratando de crear funnel. Tratando de barrer las zonas laterales. El lateral de 6 a 5. Barriendo con la reina. Subiendo de nuevo a 10. El rey posiciona al Dracarys. Entre las 8 y las 7. Ya está Stone Slammer puesta en escena. Estás viendo ataque de Townhall 10. Está atacando Eche en vivo y en directo para Argentina. Le pega al Townhall, le pega la joyita de la corona. Y el 10, el rey sobre las 10. Sale el castillo enemigo, habilita ahí una furia. Sigue avanzando el Dracarys. Todavía le tiene que meter la de los bats. Atención, porque va a reventar el Stone Slammer. Bueno, pues ahí lo mete, fíjate bien. Le tiró la de los bats, congelación, furia para el daño de salpicaduras. Y se va a comer la sección que alberga la Inferno, único objetivo. Sigue avanzando Dracarys. La lleva a pelo ya, no le queda nada. No le queda ningún hechizo. Cuidado porque todavía tiene tres antiaéreos. Vamos a ver, rompió el Stone Slammer. Salió uno de esos globos, no sé, no lo veo claro del todo. No lo acabo de ver claro del todo. Fijaos, la Inferno está apuntando ya 1-1. Los dragones. Nah, murieron los lobos. Nah, se va a quedar en un doble nuevamente. ¿Quién me va a regalar un triple a mí esta noche? ¿Quién? Buah, se viene durísimo esto. Buena música, ya lo sabes. Caste de un servidor y las mejores guerras. Torneo americano hoy. Estamos viendo a Argentina, no pudo ser. Salgamos rápidamente, vamos a otro ataque. Ahí está Lord Ned Stark. Abrazo enorme para el de Costa Rica. Bueno, pues ahí está, fijaos, está atacando Mateo. Ataque de Tonjo 9, ahí está. Se viene con la carga de la reina, se viene más o menos sobre la zona de las 7. Hizo la apertura, intenta hacer otra en esa intersección. Le sale Ice Golem, le salen dos. Tuvo que tirar la habilidad de Manto Real. Sigue ahí la reina que va a quedar congelada. Se mueven las espadas nuevamente, pero estamos viendo ahí cómo está atacando Mateo. Tanjo 9, Argentina. Bueno, pues ahí buena barrida lateral del rey de 5 a 4. Sigue pegándole la reina que queda congelada por segunda vez. Esto es un Queen World Basalún, cuna de híbridos. Tanjo 9, canal de Soccer Sabay United. ¡Oh! Casi se lleva el antiaéreo con el mago, pero no pudo ser. Bueno, pues ahí sale la reina. Se va a llevar el primer antiaéreo. Va a llegar cerca de la kill zone.
Y vamos a ver por qué eliminó Castillo enemigo. Eliminó a la reina enemiga. Lo tiene fenomenal para lanzar la segunda fase del híbrido. Estás viendo a Mateo. Le pega ahí una furia. Le pega a la reina que le pega al muro. Ahí intenta zafarse del muro para llegar al segundo antiaéreo. Posiciona el primer grupo de globos sobre la zona de las 8. Lanza la primera referencia lava sobre la zona de las 10. Ahí está. Grupos de globos van entrando todos sobre la zona entre las 10 y las 11. Habilita ahí una aceleración para que entre rápidamente. La reina se zafa del muro. Entra en el interior de la aldea. Ahí traza la segunda referencia lava sobre la zona de las 11. Tratando de bloquear ahí los antiaéreos. Se dirigen al último antiaéreo. La reina que pega el zigzag, zigzaguea. Se va a la siguiente sección. Ahí llega con una furia. Con esos globos hacia la última antiaérea. Se levanta la pequeña killzone que le pega a la reina. Madre mía, lo lleva fenomenal. 38 segundos. Todavía un veneno. Todavía una aceleración. Todavía tropas de limpieza. Vamos a ver si consigue batir la aldea. Vamos a ver si cantamos el primer triple de la noche de hoy, de domingo. 4 y 13 de la madrugada. Canal de Soccer Sabadell United. Ahí está. Cambia el rumbo. Ese sabueso de lava se dirige hacia las últimas defensas. La última defensa que queda ahí entre las 10 y las 11. La torre de magos. Ahora sí, lo único que me preocupa es el tiempo. Va a batir la aldea. Pero tiene que limpiar. 12 segundos. Madre mía, qué emoción. 9, 8, 7, 6, 5, 4. No puede ser. Madre mía. 99-99. ¡Oh! ¡Qué dolor! Bueno, 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 nice try, bro. Vamos, 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 vamos arriba. Llegó Edu Valle. Bueno, ahí animando a Nicaragua. Claro que sí, hijos del metal. Por ahí un poco crítico ahí. Bueno, pues ahí está el nice try, bro. Vamos a ver, porque esto era un Queen Wall más la Loon. Vamos a ver si esta vez, cuidado, se levantó la kill zone ahí. Más o menos. Bueno, pues ahí se dirige el último lava a tapar el último antiaéreo. Bueno, pues todavía está con el Lalun. Todavía aguanta el lava. Llega a los globos, mete las aceleraciones. Llega rápidamente. Vamos a ver si logra batir la aldea. Está atacando ahí. Nice try, bro, para Argentina. Y creo que se va a quedar un doble. La semana pasada le pasó lo mismo a Argentina, ¿eh? No había manera con los pillones ataques con el Town Hall 9. Y luego finalmente hizo una guerraza sobre todo. Tiene un potencial arriba Argentina tremendo. Madre mía. Ni me hablas ya. ¿Cómo que no te hablo? Ay, madre mía, el Dimirjo llega ahí, muy buenas. Ah, vale, le decía Sadana. Bueno, pues no pudo ser, vamos, 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 rápidamente. Pues ataque de Tombino, ahí está, vamos, vamos con el Downhole rojo, vamos con el 10. Vamos a ver qué se trae entre manos. Bueno, pues esto parece un Suicidal Heroes. Con un Ghost Electro Dragon utilizando el Stone Slammer para luego lanzar un Mass Loons. Bueno, pues ahí le pega al rey más o menos sobre la zona de las 7. Ahí está, primero el rey, luego la reina para que tanquee un poco. Y con la reina, el Suicide del Heroes va a tratar de llevarse ese primer antiaéreo. Le pega ahí la reina. El rey sufriendo, el rey en warning. Va a tener que tirar la habilidad del rey. Ahora sí, lanza ahí unos globos sobre la zona de las 8. Sale el castillo enemigo. Ahora sí, le va a pegar ahí la reina que se dirige hacia el castillo enemigo. Posiciona al Stone Slammers entre las 8 y las 7. Y ahora sí, fijaos bien porque va a hacer la del Ghost Electro Dragon. Ahí está, a punto de reventar al Stone Slammer. Ahora sí, furia, clonación. Ahí está, clona los globos, salió el Electro Dragon. Tiene que llevarse a la reina enemiga. Tiene que acabar de caer lo que quiera de castillo enemigo. Y vamos a ver, porque se llevó también la Inferno, sensacional. Ahí está, vamos a ver si cae el antiaéreo que hay ubicado entre la zona de las 10 y las 11. Esos globos fantasmas, esos globos ghost que todavía quedaron. Madre mía, la reina, qué trabajo hizo con el suicidio. Se llevó el antiaéreo que había centrado. Primera referencia de lava, se viene ahí sobre la zona de las 11. Ahí lo tienes, lanzando el Lalun. Tirando ahí Tombino, damos con 10, segunda referencia de lava sobre la zona entre la 1 y las 2, ahí está, batiendo los antiaéreos, tercera referencia de lava sobre la zona de las 2, se viene arriba todo el fly, aceleración que mete, vamos hacia adentro, vamos hacia el infierno, todavía le queda otra aceleración, ahora sí, parece que va a llegar al infierno, la va a batir, van a quedar muy tocados los globos, mete otra aceleración para batir el daño salpicadura de la torre de magos, tiene que batir esas dos torres de arqueras y luego le quedará un poco más hacia abajo, todavía tiene tanqueo, le queda la torre de magos, pero todavía tiene un lava en pie, se va a ir parando ahora en todas las defensas, 1 minuto 4 segundos, todavía queda un Tesla ahí en la zona de las 10,
Ahora ha sido el tropas de limpieza. Bueno, pues lo tiene bastante bien, ¿eh? Lo tiene bastante bien, está así. Esta creo que Don Vino la podría clavar. Podría clavar el triple en downhole 10. Ahí lo tienes. Ahora sí, llegan ahí a esa torre de magos. Le queda simplemente el Tesla en la zona oeste de la aldea. Y le queda poder limpiar ahí esos edificios tras que quedan entre la zona de las 5 y las 4. Ahora sí, llegan para la torre de Tesla. Podríamos cantar el primer triple de la noche de hoy. Canal de Soccer Sabadell United, aquí lo vives como nunca y lo sabes. Ahí estás, acerca, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Triple, 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 downhole 10. Con Vino VL para Argentina. Cuidado que viene el subidón. Vienen curvas, vamos al otro lado. Quiero ver a Black Warrior atacar para Nicaragua. Vamos. Que esto se despeje, vamos, que se abra. Nos venimos arriba, ahora sí, vamos entrando en calor. Madre mía, podría clavar el triple downhole 9. Imagino que se lanzó un Bowie triple de Black Warrior. Triple, triple, triple de downhole 9. Sigamos rápidamente. Está atacando Matty Wallace. Vamos, 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 vamos. Vamos, que quiero verlo, vamos. Wow, 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 wow. Bueno, pues lanzó un Quinwell más Hawks. Ahí lo tienes. Lo va a batir Matty Wallace. Triple. Triple, 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 triple de Matty Wallace sobre la número 25. Si puedo, la repito luego. Me lo anoto aquí. Madre mía, está atacando Echa. Ayuntamiento Rojo, Ayuntamiento de Lama. Nos venimos arriba. Le está pegando un Dracaris. Se viene ahí con la fuerza del dragón. Se viene con el Dracaris de 8 a 6. Stone Slammer puesta en escena. Ahí en Amance, dando la cara ante los dragones. Todavía tiene la de Bats. Lleva 7, lleva 7, lleva 7. Vamos a ver por dónde los lanza. Los lanzará en el infierno. Vamos a ver por dónde los lanza. Lleva un hielo para ello. Y ahí avanzan los dragones. Avanza el Dracaris. Cuidado con el infierno. Cuidado con las dos secciones consecutivas prácticamente colindantes. Ahí está, ahora sí, le metió ahí el hielo, le metió la furia, batió ahí ese infierno. Los dragones están tratando de batir la otra infierno, ahora sí, cayeron. Y madre mía, el Stone Slammer que va a reventar, revienta el Stone Slammer. Está atacando Eche Cocuar, Argentina, Ayuntamiento Rojo, Ayuntamiento de Downhole 10, el de lava, sí. Bueno, pues ahí reventaron los globos, van a seguir avanzando esos dragones. Ahí va con el vuelo del Dracaris sobre las ballestas, muchísimo daño. Se va a quedar con dos, se queda con uno, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Se quedan un doble, se quedan un doble. Ahí está, Poker, muy buenas. RR, muy buenas. Sixpack que se marcó Lorned Star, ¿verdad? Bonito, bonito tuvo que ser, claro que sí, amigo. Un abrazo enorme. Bueno, pues ahí está, no va a poder ser. Era la aldea del papi, defendido, defendido, defendido. Vamos rápidamente. Vamos a ver qué está haciendo Nicaragua, vamos, vamos, vamos. Dios, cómo tarda, esto es horrible. ¡Vamos, hombre! ¿Me acuerdan el ritmo? Bueno, pues... ¡wow! Otro Bowitch. Está atacando Gusp de Nicaragua. Downhole, downhole, downhole 9. Ahí lo tienes. Podría clavarla, ¿eh? Tiene un grupo aquí bastante interesante frente a la Torre de Magos. Todavía se barre el rey, el lateral de 7 a 8. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, que esto podría clavar en triple. Downhole 9 atacando Gusp, Nicaragua. Ahí lo tienes con un Bowitch, diría yo. Triple. Triple, 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 triple de downhole 9. Vamos, vamos, vamos. Bueno, pues ataca Nicaragua nuevamente. Está atacando Justin. Downhole 10, ahí lo tienes. Pasa una entrada ahí, a modo de shutter. Recuerda, terminología híbrida. Hacer una incursión con dos golems. Bueno, pues ahí tienes el shutter. Esto sería un shutter go-hawk. Ahí está, posiciona la máquina de asedio. Modo terrestre. Ante ese amplio funnel que hizo a modo de shutter. Y la metió, la metió, la metió por la una. Ahora sí, incorpora a los reyes. Se meten tras la máquina de asedio. Golpea la máquina. La primera inferno de las dos que tiene un downhole 10. Está atacando Justin para Nicaragua. Defendiendo a Matty Wallace. Se viene el torneo americano arriba. Canal de Soccer Sabadell United. Sale el castillo enemigo. Posiciona el veneno. Vamos a ver esos reyes. Vamos a ver si logran batir al castillo enemigo. Ahí está. Tiene que eliminar a la reina enemiga. Tiene que eliminar al castillo enemigo. Para que la segunda parte del híbrido tenga éxito. Bueno, pues está a punto de caer la reina. Se queda un poco rezagada la reina atacante. Tiene que caer la reina enemiga. Cayó la reina.
marina enemiga y ahora sí, se viene segunda fase del híbrido. Los 24 Hawk Riders atacando a Justin aquí en vivo y en directo. Ahí lo tienes. Tira habilidad de manto real de la reina. Se viene con los Hawk Riders. Primer grupo sobre las 11. De 11 a 10, a 8, a 9. Ahí está, lanzándolo todos. Ya tiene la L. Ahí está, se lleva una porción de la tarta en el KS, en el King Square. Recuerda, Shatterwood Hawk. Ahí lo tienes. Ahí está, primera sanación para poder contrarrestar los tentáculos del infierno. Incorpora los últimos Hawk Riders sobre la zona de las 7. Sigue avanzando. Buen ataque híbrido de Justin. Ahí está. Coloca otra sanación. Le quedan dos más. Sigue, sigue, sigue el avance de los Hawk Riders. Ahí está con sus martillos. Posiciona muy, muy, muy pegada ahí. Otra sanación. Le queda otra más. Madre mía, la podría clavar. Buen atacante, sí, señor. Temazo el que se viene. ¡Oh! ¡Escucha! Bueno, pues ahí avanza, los últimos mandapuercos, últimas defensas, zona este de la aldea. Estamos viendo la de ataque de Justin, la lleva ya de barrida, saca el peine, empieza a barrer la aldea. Un minuto, cuatro segundos, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tiene que acabar de limpiar la aldea, el único enemigo ya es el tiempo. Tira un buen King Squad. A modo de Shatter, remató con los Hawk Riders, 50 segundos, le queda un montón por barrer, pero son bastante duros, son bastante rápidos los Hawk Riders. Madre mía, qué guerraza estamos viendo, recuerda, jornada 3 del Grupo B, torneo americano. Bueno, pues 31 segundos, creo que la clava, lo tiene ahí prácticamente. Centro de la aldea, castillo, un pie, altar de la reina. Ahora sí, se viene Justin. Triple, 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 Justin. Ahí está, las 3 de Nicaragua. Townhall, Townhall, Townhall 10. Bueno, pues, ¿dónde me meto? Pablo, vamos. Ataque de Downhole 9, vamos rápidamente. Bueno, pues ahí está, se viene con la carga de la reina, zona sur de la aldea. Se va a llevar ese antiaéreo, esto es un Queenwall más la Lun. Pero ahí está, la referencia de lava sobre la zona de las 11. Segunda referencia de lava sobre la zona de las 2. Se acerca hacia la kill zone la reina, que sigue avanzando por el lateral. Bueno, pues ahí está, avanza el Lalun. Se mete ahí ese sabueso hacia el otro antiaéreo, sección colindante. Tiene otro antiaéreo más, sufre muchísimo la reina, pero aguanta bien. Estamos viendo el ataque de Pablo, ahí está. Ahora sí, prácticamente la tiene. 54 segundos, la reina sufriendo muchísimo ante la killzone. Aguantará. Llegan los globos, le pegan a la ballesta, pero tiene la reina en el Miga, en el centro de la aldea, pegando ahí durísimo, pegando fuertísimo. Vamos a ver si cae la reina, le pega unos cuantos lava pops. La reina que se ejerce ahí como una auténtica jefa, defendiendo la aldea. Todavía avanza el Queenwall de Pablo ahí, avanza hacia la zona norte de la aldea. Le van a quedar 32 segundos, le quedan dos rompemuros. Va a tener que batir, madre mía, no me lo puedo creer. Esto no va a ser triple, se pone la reina a pegarle al muro. Vamos a ver si los lava pops consiguen pegarle a la reina. Se dirigen esos esbirros. Madre mía, 19 segundos, apretadísimo. La reina atacante pegándole al muro. La reina defensora ahí ejerciendo de guardiana. 11 segundos, inviable que la reina le tenga que pegar al muro. Esto no es triple, madre mía, ¿cómo está esto? Wow. Pasó lo mismo la semana pasada, ¿eh? Le pasó lo mismo a Argentina, al final acabó haciendo una guerraza, pero coño, vamos a mirar que a ver, le queda uno de Pablo, Nice Try Bro, y Yera, le quedan tres. Bueno, pues ahí está, primer triple en el super chat, triple de Yona. Vamos Argentina, carajo, ahí está. Animando a John a su equipo. Ahí está. Tirando los argentinos ahí con todo. Bueno, se viene ataque de David para Argentina. Se viene con la carga de la reina, que se viene por la zona de las 10. Le pega con la reina. Recorte de fuera con el rey sobre la zona de las 8. Ahí está. Dirige la reina hacia ese primer antiaéreo. Está atacando David. Townhall, Townhall, Townhall 10. Queenwall más la Lun. Lleva un salto. ¿Qué te parece?
muy bonito el que se viene entonces, ¿verdad? Bueno, pues fíjate bien porque ahora sí, posiciona el salto, lo coloca ahí en la intersección, le pega otra furia a la reina que se adentra hacia adentro, le sale el castillo enemigo, va a hacer un face to face contra la reina enemiga. Cara a cara, ahí la tienes, posiciona el veneno, madre mía, le pega ahí la reina con todo, cuidado con los globos, cayó el dragón, cayeron los globos, enfurece nuevamente ahí a la reina que le pega ahí a la primera inferno de las dos que tiene un downfall 10. Se adentra hacia adentro de la aldea, estás viendo el ataque de David, estás viendo Argentina, vamos Argentina, ahí lo tienes. Que de forma inminente va a empezar a lanzar el fly. Murió la reina enemiga, murió el castillo enemigo. Le queda 1:48. Lo lleva sensacional. El Stone Slammer preparado. Sigue la reina. Vamos a ver si pega el brinco. Y se lleva el otro antiaéreo que le está guardando al lado del depósito de oscuro. No, no me lo puedo creer. Bueno, pues ahí está. Ahora sí, posiciona el Stone Slammer sobre la zona de las 8. Acompaña a grupos de globos. Se viene ahora con el Laloon. Segunda fase del híbrido. Primera referencia sobre la zona de las 7. Traza una especie de perpendicular ahí sobre la zona de las 8. Le pego la reina al muro. Va a estallar el Stone Slammer. Hay otro grupo de globos más o menos sobre la zona entre las 4 y las 5. Revienta el Stone Slammer. Remete ahí una furia a la reina que le pega al muro. Intenta zafarse para llegar a ese antiaéreo. Para poder llegar también a destruir esa segunda inferno. Le tira habilidad de manto real de la reina. Llega todo el Laloon. Llega prácticamente de forma inminente para destruir esa segunda inferno. Le pegó también la reina. Madre mía, vaya atacazo. La lleva de barrida 50 segundos. Podría ser triple ataque, ataque, ataque. Downhole 10. Vamos Argentina arriba. Ahí lo tienes. Ya de barrida prácticamente. Pedazo de Queen Wall más Laloon que se marcó David. Ahora sí, prácticamente la aldea va a caer. Triple de David, triple de Argentina. Downhole, 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 10. Tremendo, sensacional, maravilloso. Vamos rápidamente, está atacando Bisap. Ahí Wally, muy buenas. Tomás Toro. Va llegando ahí la gente, Cristian. Bueno, pues ataque, ataque, ataque. Downhole 11. Ataca Misap para Nicaragua. ¿Qué ha pasado aquí? Wow. Le quedan... esto no ha salido, como quería. No sé, quería hacerlo. Bien empezado. Lástima. Salgamos. Argentina siempre los problemas que tiene abajo. La semana pasada pasó igual y me parece, espérate, no, vale, esto era un scout. Scout, sí. Vale, pues lo dicho, es que claro, Argentina le quedan 3 hits para 4 aldeas. O sea, ya le va a pasar lo mismo que la semana pasada. Se va a quedar sin cerrar un 9. La semana pasada igualmente acabó ganando, ¿eh? Tiene mucho potencial arriba Argentina. Bueno, pues repasamos marcadores. 27 a 25. 14 ataques lanzados para el conjunto albiceleste. Nicaragua ha lanzado 12. La lleva arriba de 2 Argentina. A ver un poquito de agua. Ed Coleman, muy buenas. Porque no llegan en Downhole 9, dice Jonah, ¿verdad? Jonah de los diablos, ahí lo tienes. Sí, señor. Colaborando con el canal, abracito enorme para Jonah, de verdad. Bueno, pues, madre mía, cómo está esto. Si se para un poco, pongo alguna repetición que tengo preparada. Pero no me fío. A ver, hay un ataque que nos hemos perdido, que es el de la número 25. Ataque de Matty Wallace, venga, vamos a verlo. Si se mueven las espadas, salgo rápidamente, ¿vale? Venga, vamos a ver el de... Bueno, se mueven las espadas. Venga, va, lo dejamos para después. Vamos, 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 está atacando Nicaragua. Black Mirror, ahí está. Downhole, downhole 10, el rojo, el de lava, sí señor. Bueno, pues ahí atacando a modo de Bowitch, haciendo la entrada de 10 a 11, ya sabéis. No por nada en particular, pero no casteo los Bowitch. No porque sea Nicaragua ni nada, ¿eh? De Argentina, si tiran Bowitch tampoco lo casteo. A menos que sea decisivo y sea en la zona alta. Entonces sí. Pero me gustan los híbridos.
lo de siempre, ¿no? Para quien no me conozca, respeto absolutamente cada uno como quiera atacar. No pasa absolutamente nada, pero claro, para castear un Bowitch, pues la verdad que no tiene mucho. Eliges un lado y bueno, se atinar un poco con los hechizos, ¿vale? Bueno, otro traguito de agua que me voy a pegar. Es un scout, cierto, es un scout. Pero bueno, igualmente. Te puedes comer una aldea, ¿eh? Con el 9 tirando a 10. Difícil, pero lo puedes hacer. Bueno, pues cerrando bien Nicaragua abajo, ¿verdad? Le sobraron y todo ataques para hacer scouts. Pues bastante bien lo lleva Nicaragua, la verdad. Recuerda, torneo americano, canal de Soccer Sábado United. Estás viendo hoy Argentina versus Nicaragua. Vamos, likes arriba, compartir el directo, arroba soccer-bajo. Y cuidado, seguirlo bien, estar atentos, porque se viene una muy buena en el canal. Si os gusta Juego de Tronos, si os gusta Game of Thrones, cuidado, porque venimos con un evento, con una guerra muy OP. Tenéis el reglamento de esa guerra especial que vamos a hacer en mi canal. Seguiremos informando, ¿vale? Bueno, pues ¿qué te parece, eh? Scout, tira un Bowitch, coño, pues... Bueno, Scout, se va a meter ahí con un 82% Black Warrior para Nicaragua. No está nada mal, ¿eh? Un poco más se come la aldea con el 9. ¿Qué te parece? ¡Madre mía! ¡Wow! Bueno, pues nada mal, 83%. Bueno, pues ya se viene. Sí, el Panamericano también. Y vamos a estar ahí. ¡Wow! Ataque de Townhall 12, esto se viene arriba atacando bien, ahí está, se marca un Wimble, se viene con la carga de la reina sobre la zona de las dos, abre ese pasadizo que le va a dar alas para meterse en el corazón de la aldea, ahí está, recorta al rey más o menos sobre la zona de las cuatro, recorte de funnel, va a meter a la reina hacia adentro, temazo. Bueno, pues ahí está, sigue, es que me emociono. Bueno, pues sigue la reina, la va a meter hacia adentro. Qué interesante meter la reina ahí, Guido. Le pega ahí al Town Hall. Vamos a ver cómo lo hacen. Enfurece ahí nuevamente la reina. Esto es un Queen Wall más Hawks. Estás viendo el ataque de Town Hall 12. ¡Wow! Me explota el Town Hall 12. ¿Qué te parece? Lleva el salto. ¡Wow! No me lo puedo creer. Ahí está. Lo va a meter hacia adentro. La va a meter a la reina. Ahora sí, meta ahí el salto. Reina hacia el centro de la aldea. Activa el águila de artillería. Se viene con los Cochrane. Se viene sobre la zona de la una. Guarden en modo terrestre. Murió la reina. No me lo puedo creer. Esto es Slammer. Puesta en escena. Sobre la zona de las 11. Batió el águila de artillería. Tiene todavía la habilidad del Warden. Todavía le quedan dos sanaciones. Ahora sí, acaba de tirar la habilidad del Warden. También entró en el rango de Laura. El Stone Slammer. Siguen avanzando los montapuegos. Estás viendo ataque de Townhall 12, canal de Soccer Sabadell United. La mejor música, las mejores guerras, el mejor casteo. Aquí lo tienes, recupera otra vez la vida de los montapuegos que siguen avanzando. Todavía le queda una sanación. Estás viendo a Guido, madre mía, esto se viene arriba. Lástima que le quedó la reina enemiga en pie, porque eso le va a dificultar muchísimo poder acabar haciendo el triple. La verdad es que no lo llevaba nada mal, pero tenía que vacilar a la reina enemiga. Bueno, pues ahí mete la última sanación, va a ser demoledor, porque ahí le van a pinchar todos los Hawk Riders. Se va a quedar en un doble, esto no va a poder ser triple, no la llevaba nada mal. Como me gustó, me entusiasmé con la entrada de la reina hacia el corazón de la aldea y con el salto que tenía hacia la águila de artillería. Se queda ahí en un doble, sensacional, lástima ahí. Un abrazo ahí para Guido. Buen intento. Madre mía, ¿cómo está esto? Cuaje. Townhall 11. Vamos rápidamente. Ayuntamiento Blanco, el 1-1. Ahí lo tienes. Entra ahí más o menos sobre la zona entre las 10 y las 11. Entrada ahí con la máquina asedio modo terrestre. ¿Y qué te parece? Esto es un Queen Wall más Miner. Revienta ahí. Un poquito más hacia arriba, pegado al águila. Revienta el sabueso. La reina trata de matar los Lava Pops como puede. El águila de artillería pegando durísimo. Ataque de Townhall 11. Reventó la reina al águila de artillería. ¿Queda algo? ¿Queda algo? Madre mía. Bueno, pues rompe ahí la máquina de asedio. La reina que trata de zafarse del muro. Queda el rey barriendo la aldea. Se comió el lateral de 9 a 6 por la banda. Queda poca cosa aquí, ¿eh? Bueno, canal de Soccer Sabadell United, se viene esto arriba. Vamos.
Le apunta al cuaje ahí que va a tener que tirar la habilidad de manto real porque le apunta al inferno, único objetivo. Sigue el cuaje, le pega ahí al rey. 38 segundos, la reina contra el mundo. Un par de miners, tropas de limpieza, la reina metida a la sección en forma de L. Vamos a ver, porque no estaría en rango la balleste, tendría que pegarle al muro y queda muy poquito. Torre bombarderas, cae, cae la torre de magos, o debería caer, se entretiene, y esto vuela a 99, esto vuela a 99, se entretiene un montón, le pega la reina a la torre de magos, y ahora va a tener que abrir muro, 12 segundos, 11, 99, madre mía, no me lo puedo creer. Prrr, nuevamente 99 para cuaje, oh, qué dolor. ¡Musicote! ¡Ahí lo llevas! Se viene Energy, ataque, downhole, downhole, 11, el 1-1, nuevamente el blanco. Bueno, pues ataque, ataque, ataque de Electro Dragons. Esto es un fenómeno, Yuya. ¿Qué six-pack se marcó la semana pasada? Todavía me acuerdo. Bueno, pues ahí está, fíjate, porque le metió una de Batch. Revienta ahí el Stone Slammer. Siguen avanzando los eléctricos. Sigue con el Dracarys de Electro Dragons. Tiene ahí al Warden modo avión acompañando. Globos que vienen por detrás que rompían del Stone Slammer. Cuidado porque no le quedan antiaéreos, eh. Cuidado porque se la podría clavar para Argentina. Cuidado porque no lo lleva nada mal. Buenísimo, 1 minuto 33 segundos, quedan algunas defensas todavía, le va a quedar la torre de arqueras ubicada en la zona de las 10, avanzan muy lentos, despacio pero buena letra, se dirigen ahora sí para acabar de barrer la aldea, zona sur, se tienen que ir hacia la zona oeste de la aldea, llega ese grupo de globos para batir la última defensa que va a quedar en pie y el único enemigo parece ya que es el tiempo. Bueno, bueno, ¿qué te parece? Esto es ataque de Downhole 11. La puede clavar Argentina, ahí lo tienes, madre mía. Vamos, vamos, vamos. Animan a Mari. Bueno, pues le queda, fíjate, edificios trash y edificios basura de 10 a 12. El único enemigo es el tiempo. Son lentos, pero yo creo que llega. Yo creo que la va a clavar, ahí está. Se podía venir el triple en Downhole 11, torneo americano, canal de soccer, Sabadell United, likes hacia arriba, que vamos a cantar triples, amigos y amigas, vamos a disfrutar, guerraza del albiceleste, Nicaragua al frente también, mostrándose sólido en la zona baja, y ahora sí, 25 segundos, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, triple de Downhole 11. Triple, 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 triple. Ahí está Nagato. Llegué tarde. No, hombre, esto acaba de empezar. Gracias por el like. Vamos, vamos, vamos. Son lentos, sí, pero la clavó. Bueno, pues ahí está. Vamos, vamos, vamos rápidamente. Tenemos ataque en vivo. Ahí está. Ataque de Downhole 10. Está atacando Marwan para Nicaragua. Se viene con la carga de la reina. Se viene por la zona sur. Esto es un cuervo más la luna utilizando la Stone Slammer. El BP que le pega la joya de la corona. Le pega al Downhole ubicado en la zona de las 6. Tiene que llevarse a la reina enemiga. Tiene que batir el castillo enemigo para que el ataque pueda seguir adelante. Recuerda, esto es un cuervo más la luna. Hace el recorte de Fanel con el rey sobre la zona de las 4. Intenta barrir toda esa zona. Trata de llevar a la reina al muro. Lleva 5. Rompemuros, vamos a ver por dónde quiere meter a la reina, pero tiene que hacer un face to face contra la reina enemiga. Ahí está la aldea de Juan aguantando, enfurece la carga de la reina, hace un face to face contra la reina enemiga, la batió, la batió, la batió. Ahí está, ahora sí, buena barrida, buena recorte de funnel con el rey, intenta abrir esa sección que le da acceso al centro de la aldea. Le sale el castillo enemigo, ataca Marwan, Nicaragua, el 1-0, sí, el 10, el de lava, le pega la reina al dragón, se mueve las espaldas. Pero es que estamos viendo este Queen Wall más la Loon. Emocionante. Bueno, pues batió el castillo enemigo. Batió a la reina enemiga. Lo tiene ya bien para poder lanzar el la Loon. Hubiese sido bueno llevarse algún antiaéreo. Pero bueno, ahí lo tienes. Intentándolo Marwan. Para Nicaragua. Le pega a la reina, madre mía. La reina en warning sufriendo muchísimo. El daño de las dos ballestas. Vamos a ver si aguanta la aldea de Juan.
Sigue con la carga de la reina, se despista, se vuelve sobre sí misma. 1 minuto 26 segundos, zona norte de la aldea, puesta en escena, ahí lo tienes, Stone Slammer, haciendo verdaderos estragos. Y ahora sí, bam, le pega a la reina al muro, zona sur de la aldea, y empieza con la primera referencia de lava que se viene sobre la funada de las dos. Ahí está, avanza el Stone Slammer, grupos de gloss para que entre ordenado. Rafael, la segunda referencia de lava sobre la funada de las cuatro, recaen ahí, revienta el Stone Slammer, recaen los dos sabuesos sobre ese primer antiaéreo, sección colina. Alberga otro antiaéreo, bate la torre infernal, la reina que se zafó en el muro. Muy bueno ahí, lo que le pega ahí al siguiente antiaéreo. Todavía le queda un antiaéreo que tiene que resolver con el Alun. Congela ahí, congela el soplador, congela el inferno. Madre mía, Globa San Bagelú sobre la zona de las 10 y las 11. Bueno, pues 37 segundos, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que aguanta la aldea de Juan, yo creo que al día. Ahí está Tintín que también llega. Vamos con esos likes arriba que no cuesta nada. Guerraza la que estamos viendo hoy, torneo americano. Pleno de lluvia, nos lo perdimos, no me lo puedo creer. Bueno, pues ahí estamos viendo, no nos triple, 16 segundos, todavía le queda, no, imposible, no llega. Vamos rápidamente, lástima, nos perdimos ahí el pleno de lluvia. Como tira varios hits, nice try bro, está atacando, vamos a ver si hay algo más por la zona alta. No llegamos a tiempo, bueno, pues ahí lo tienes, triple de lluvia. No lo pudimos ver, me la anoto para si nos sobra tiempo. Impresionante la de triples que lleva. ¡Wow! 43 a 41. Sigue mandando arriba Argentina. Vamos a ver si Nice Trace Bro consigue planear la zona baja. Vamos a ver las dificultades que tiene Argentina con el Tanjo 9. Vamos a ver si esto se despeja. Bueno, pues no me digas que no va a cerrar, madre mía, no me digas. Bueno, pues ahí está. Todavía tiene un poco de tanqueo con el Rey. Vamos a ver los bowlers. Fua, yo es que no lo veo esto, ¿eh? La ballesta me preocupa. Bueno, pues no va a ser triple. Madre mía, qué apuro está pasando Argentina en Downhole 9. No me lo puedo creer. O las aldeas son fuertes las que tiene Nicaragua, Madre mía. Bueno, pues no lo va a conseguir. Salimos. Uf. Suerte que al final lo compensa arriba Argentina, Bueno, pues vamos a intentar ver... Voy a intentar ver el de lluvia. Venga, vamos. Bueno, pues ahí está. Le pega, fíjate, porque le pegaba con un batecas. Era Yuya, Townhall 11. Bueno, pues ahí posicionaba un peca más o menos sobre las 4. El otro para hacer otro corte de funnel más o menos sobre la zona de las 2. Con unos bowlers ahí. Bueno, pues claro, funnel para poder entrar más o menos sobre la zona este de la aldea. Ahí está, incursión con el bat, con el bat pecas. Ahí está, posiciona la máquina, asedio modo terrestre. Ahí está, incorpora a la reina. Y lo que dije, zona este de la aldea. Intenta abrir muro, buen funnel. Ahora sí, incorpora ahí el resto de bowlers. Incorpora a los tres héroes, le mete ahí las sanadoras, las enchufa y se mete hacia adentro. Se viene arriba Yuya, todo un plenero. Sixpack que nos dejaba la semana pasada, le sale el castillo enemigo. Es un lava, es un globo, sigue avanzando. Madre mía, ahí tira la habilidad del Warden. Habilita el salto para llegar al centro de la aldea y poder batir el águila de artillería. Y míralo bien, porque revienta el sabueso de lava. Sigue con todo SKS, sigue con la entrada fuertísima, durísima. Dos hielos que lleva preparados, seis hechizos de lava. Bueno, pues ahí empieza. Ahí de lava, no, perdón. Los bats, ahí empieza más o menos sobre la zona de la una. Ahí los tiró todos. Claro, Pathing avanzan y tienen dos hielos preparados para el posible daño de salpicadura. Ahora sí, una torre de magos, vamos a ver, la congela. No, aprovecha que está distraída. Fenomenal, sensacional, buena lectura. Ahí está, ahora sí, congeló la de la zona de las 10 más o menos. La reina que sigue en el centro de la aldea, siguen avanzando sus murciélagos. Madre mía, tomaron un monster, tomaron un Red Bull, no lo sé, pero siguen avanzando. Se levanta la kill zone en la zona oeste de la aldea, siguen avanzando ahí los bats. Madre mía, todavía le queda un hielo, déjalos, se come la aldea. Le pega la reina al muro ahí en el centro de la aldea, le pega en la intersección. Atacado que estamos viendo de lluvia, lo estamos viendo repetido, no lo pudimos cazar en directo. Ahí está, zona sur de la aldea, el pica que le pega junto con el rey, junto con el guardia. Madre mía, cómo están esos murciélagos que se recorrieron la aldea, pero el zigzag, llegaron al sur, se fueron al oeste. No me lo puedo creer. ¿Qué les dio lluvia a esos murciélagos? Impresionante. La reina que le pega al muro,
¡Suben esos reyes! ¡Suben esos héroes para poder batir la joya de la corona! ¡Para poder batir el Town Hall! ¡Tenemos más ataques en vivo! ¡Ahora sí! ¡Solamente le queda la limpieza! ¡La pongo por dos! ¡Ahí tenías el ataque de Yuya! ¡Impresionante el nivel que está mostrando! ¡Triple, triple, 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 triple en Town Hall! ¡11! ¡Yuya de Unión Argenta! ¿Qué te parece? ¡Pleneando una vez más! Regalándonos un triple nuevamente. Tenemos ataque en vivo. El papi ataca para Nicaragua. Ataque rojo, sí. Con color rojo el de lava, el 1-0, sí. El Town Hall 10. Bueno, pues ahí trata de hacer una incursión sobre la zona entre las 4 y las 5. Se mete con todo ahí. Los reyes por detrás intenta meterse ahí con la reina. Esto es una incursión a modo de Cool Blood. No lo pude ver bien, creo que sí. Para rematar con los Cock Riders. Segunda fase del híbrido, sí señor. Está atacando en vivo y en directo al papi. Se adentra hacia el centro de la aldea. Tiene que romper el castillo enemigo. Le pega y la reina explota en lava. Estás viendo al papi para Nicaragua en este duelo de Nicaragua frente a Argentina. Ahí viene con los montapuercos. Zona entre las 7 y las 8. Batió a la reina enemiga en el KS. Batió al castillo enemigo. Claro. Pathing de los Hawk Riders, ahí está, en forma de L, incorpora a los últimos sobre la zona de las 10. Avanzan, avanzan, avanzan los Hawk Riders. Le meto otra sanción nuevamente para contrarrestar el daño de la Inferno. Siguen avanzando, todavía un hielo, todavía dos sanaciones. La podía clavar, la podía clavar el papi sobre la aldea de Tombino. Town Hall 10. Vamos a ver cómo se lo hace. Fijaos que bien, mete ahí otra sanación en esa sección norte. Todavía le queda ahí otra sanación, la lleva fenomenal. Podía clavar el triple, esto tiene pinta de triple. Se va a guardar ahí la última sanación para contrarrestar la sección de la Inferno. Pues no, lo tira un poco antes. No se fía del daño. Uf, cuidado, cuidado, porque puede aguantar, ¿eh? Bueno, pues se le diluyeron, se le fueron. Aguanta, aguanta, aguanta la aldea de Tombino. Madre mía, parecía claro, pleno del papi para Nicaragua. Aguantó la aldea, vamos rápidamente. Esto se viene arriba. Bueno, pues vamos, vamos, vamos. Mati Wallace ahí atacando. Vamos, vamos, vamos. Vamos, se abre, ahí está. Town Hall 10, se abre el telón. Atacando a Mati Wallace, pero. Tropas de limpieza. Oh, se quedó ahí, lástima. Salgamos, voy a pegarme un trago de agua. Pum, 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 pum. Vamos con Luis. Ataque de Town Hall 10, traguito de agua. Oh. Se abre el telón. Ahí está, pegando la moda de Babuich, lanzando por Ruiz de Nicaragua. Ahí está. Se va un grupo por la zona oeste de la aldea. El otro va sobre la zona de las 4. Tienen que encontrarse en un punto. ¿En dónde? En el punto de las 6. Vamos a ver, porque no la lleva nada mal. Habilidad del rey, habilidad de la reina. Podría clavarla Luis en Town Hall 10. Podría clavarla, recuerda, torneo americano. Musicote. ¡Oh! ¿Qué te parece? Casteo de un servidor y las mejores guerras aquí en el canal. Likes arriba y a los nuevos suscribiros al canal, que esto merece la pena. Se la va a llevar Luis, se la va a llevar allá a modo de Bowitch. Llega ahí para llevarse ahí la guinda del pastel. Triple, 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 triple. Triple de Luis para Nicaragua, modo de Bowitch, ahí lo tienes. Vamos, 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 rápidamente. Tenemos ataque para Argentina nuevamente. El piojo azul, Lucas, madre mía, ¿por dónde me meto? Me meto el piojo azul, vamos allá. Vamos a ver lo que hace el piojo azul. Ahí está, ataque de Town Hall 10. Bueno, pues Suicidal Heroes va a meterle ahí un dirigible bélico con un Ghost Electro Dragon para luego lanzarle un Masloons. Ahí está, puesta en escena, zona este de la aldea. El dirigible bélico, el piojo azul. Bueno, pues se tiene que batir a la reina enemiga y tiene que cargarse lo que le queda de castillo. Bueno, pues ahí está, furia, clonación, congela. Y vamos a ver si cae la reina enemiga. Yo creo que sí, le va a pegar ahí un trayazo ahí. Perfecto, ahí, buenísimo. Madre mía, qué trayazo le pegó el Electro Dragon. Wow, ¿qué te parece? Bueno, pues ahí lo tienes, el piojo azul. Ahora sí, se viene con el Masloons. Primera referencia de lava sobre la zona de las 4. Trazo la perpendicular sobre la zona de las 7. Ahí está, se unen ahí esos lavas para poder eliminar ese antiaéreo.
que queda esquinado y la primera inferno. Tercera referencia, la va sobre la zona de las 8. Estás viendo al piojo azul atacando para Argentina. Se viene arriba el albiceleste, falló abajo. Trata de compensar el... subiendo un poquito más en la zona alta con esos triples que nos dejan sobre la zona de arriba. Tapan esos dos sabuesos, ese antiaéreo. Le va a quedar todavía el de la zona norte. Le queda un minuto, 4 segundos. Le queda todavía una sanación que la va a tener que reservar para esa zona norte. Sube los lados para tapar el último antiaéreo. Tiene de ahí la sanación para contrarrestar el daño de salpicadura de la Torre de Magos. Globito en Wagenlunds, zona entre la 1 y las 2. Se vienen hacia arriba ese grupo de globos y ahora sí. Cuidado, cuidado, porque la puede clavar. La lleva el piojo azul, no la lleva nada mal. Ahí rompieron las tropas de limpieza al Town Hall. Se levanta la pequeña Killzone. Creo que todavía tiene globos para poder batir esas dos torres Teslas. Se puede venir arriba Argentina nuevamente. 29 segundos, tic tac, tic tac, tic tac. La lleva contrarreloj. Yo creo que sí, 24 segundos, no la lleva nada mal. Podría caer el triple nuevamente para el albiceleste. Ahí lo tienes, ahora sí. Triple, 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 triple del piojo azul. Triple de Town Hall 10. Vamos, Argentina 54, Nicaragua 46. Ataca Kelvin. Ataca Kelvin para Nicaragua. Vamos a ver si se abre el telón. Se abre el telón. ¿Qué tenemos por aquí? Le queda un Pega ubicado sobre la zona de las 11. Sanación. Murió el Pega. Salgamos rápidamente. Ahí está. Se mueven las espadas. Vamos, vamos, vamos. NP Forever, Town Hall 11. Bueno, pues ahí está, NP Forever, le pega ahí, sobre más o menos sobre la zona de las 5. Suicidal Heroes, utilizando el Stone Slammer, lleva ahí 33 Hawk Riders para rematar. Probablemente no le moleste lo que haya en el castillo, pero ¿quién mata a la reina? Vamos a ver la jugada, atacando NP Forever, ahí está, ahora sí, posiciona al rey. Más o menos sobre la zona de las 7. Le pega al Town Hall. Bueno, pues ahí está el Stone Slammer que sigue en avance. Llevará Valkyrias. Ahí está, Valkyrias. Verdaderas killers de reyes. Bueno, pues ahí está. Sale el castillo enemigo. Le pega, le pega, le pega al rey. Madre mía, se llevó toda esa sección que albergaba la primera inferno. Bueno, pues tiene que caer el globo, ¿eh? Importante que cayó el globo y ya está. Con el sabueso de avampié no hay problema, lanza el Mashawks. Bueno, pues vamos a ver cómo se lo hace para llegar rápidamente hacia el águila de artillería, si no lo puede reventar el ataque. Tiene todavía el Warden, que lo va a lanzar ahí en modo terrestre. Vamos a ver, NP Forever, si lanza ahí el Warden, se dirige a otro grupo de Hawk Riders hacia el águila de artillería. Doble sanación, lo tiene dividido en dos grupos. Madre mía, cómo está esto. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahora posiciona al Warden, no me lo puedo creer. Vamos ahí, se come la trampa de remolino. Se está complicando muchísimo, Se está complicando muchísimo, no lo lleva nada mal. Vamos a ver cómo lo puede solucionar. Ahora sí, se ve obligado a tirar ahí la habilidad del Warden. Todavía le queda una sanación. Creo que no, Se equivocó, se dejó el Warden. Me da la impresión de eso. Esto le va a evitar meter el triple, qué lástima. Wow. Muy buenas ahí, Iki, moderadora del canal. Llegó Iki, la de Costa Rica, transmitiendo a tu hora, a mi hora. Son las 4:55 y tengo que trabajar en el día de mañana, bueno, en el de hoy. Es que todavía no he dormido. Bueno, pues no pudo ser, madre mía, ¿cómo está la guerra hoy? Salgamos, salgamos, salgamos. Le pega a Pablo, se viene ataque de Town Hall 11. Ahí lo tienes a Pablito. Sos un crack, Pablito. Vamos ahí. Corte de funnel ahí con ese Bowler sobre la zona de las 11. Se viene con la carga de la reina. Se viene sobre la zona de la 1. Recorte de funnel con el rey sobre la zona de las 2. Perfecto, sensacional. Tratando de llevar a la reina hacia el muro. Lleva un salto. Wigwam más la Lun. ¿Qué te parece? Ataque de Ujo 11. Se viene Pablito arriba. Uno de los mejores jugadores de esta selección. Le pega ahí las reinas entre la zona de la 1 y las 2. Buen corte de funnel con el rey que se comió el lateral de 2 a 3. Le pega ahí la reina, habilita el salto, sale el castillo enemigo, se le viene encima.
¡Hostia, nuevamente otra furia! ¡Ese ataque de Townhall 11, canal de Soccer Sabadell United! ¡Madre mía! ¡Pónganse en pie, señoras y señores! ¡Se viene temazo y tenemos el ataque de Pablito! ¡Le pega a Pablo ahí! ¡Se zafó ahí del castillo enemigo! ¡Le pegó ahí al infierno! ¡Se sacó de encima ahí el antiaéreo! ¡Ahí va a hacer un face-to-face, un cara a cara contra la reina enemiga! ¡Ahí está! ¡Habilita nuevamente otra furia! Vamos a ver por qué le pega ahí al castillo, le pega ahí la ballesta, le pega doble ballesta, hace un face to face contra la reina enemiga, ahí está, tuvo que tirar la habilidad de manto real de la reina, cayó la reina enemiga, y ahora sí, lo tiene sensacional, le pega ahí la reina de Pablo que se metió en una emboscada de la cual creo que sí podría salir. Y así, segunda fase de híbrido, se va a venir ya con el Alum, tiene el Stone Slammer ahí preparado. Madre mía, la reina ahí como una jefa se llevó esa ballesta y sigue atacando ahí con la reina. Primera referencia de lava sobre la zona de las 4, ahí está. Grupos de globos, la reina que le pega al muro. Segunda referencia de lava, se viene por la zona sur de la aldea. Se viene por la zona de las 6, guarden en modo avión. Ahí está, como a mí me gusta, guarden en modo avión. Sí señor, zona de las 7, ahí está Stone Slammer, la reina que abre el muro. Congela, se mete hacia el centro, hasta la cocina, Pablito. Sos grande, vamos ahí, Pablito. Sigue pegándole ahí con el Alun. Stone Slammer en pie, habilidad de Warden todavía sin tocar. Todavía una furia, todavía una aceleración impresionante. El ataque, 51 segundos. Vamos ahí, revienta el Stone Slammer. Tira habilidad de Warden. Madre mía, que sigue el Stone Slammer en pie, impresionante. La reina que le pega al muro, le queda una pequeña killzone más o menos ubicada en la zona de las 11. Todavía el Stone Slammer en pie, todavía un montón de globos. La reina que se mete ese pasadizo en forma de L. Va a llegar la reina a killzone, no te lo pierdas. Revienta el Stone Slammer, madre mía. Son grande Pablito, la tiene. Townhall 11, se viene. Triple. Son grande Pablo. Ahí está, Argentina arriba, Townhall 11. La acabó Pablito, fuimos más la luz. Impresionante, maravilloso, sensacional. Torneo americano. Wow. 59-50. Ataca Nicaragua. Vamos, que se abre el telón. Gracias por ese like, Kiki. Pasó ahí a saludar. Bueno, pues se viene Alex arriba lanzando ahí esos Hawk Riders. Vamos a ver por qué lo vimos empezados. Ahí está, habilita nuevamente otra sanación. Y cuidado que la podría clavar, no la lleva nada mal. Aunque lleva ahí un circo de enanos siguiendo, que son los esqueletos. Vamos a ver por qué tiró. Buah, tiró el veneno ahí. Vamos a ver. Globos en Bagelun sobre la zona de las 2. Tiró ahí la última sanación. Ahí está el rey en la zona sur junto con unas valquirias. Se le complicó el ataque. Va a aguantar la aldea de Loki. 22 para Argentina, Creo que va a aguantar la aldea. Vamos a ver, un minuto y 22, caen todos los Hawk Riders. Lleva al rey, le queda el inferno, no, imposible, esto es fail, sigamos. ¿De dónde sacas tanta energía? Dice Nagato. El otro día me dijo una compañera que tengo, y que es un poco gordo, por cierto, me dijo, es un poco paradito, ¿verdad? Bueno, sé, luego me decís que tengo energía, y me dicen eso, madre mía, Loki 22, ahora sí, de Townhall 10, nos lo perdimos, madre mía, era un Ghost Electrodrago en la Loon. Sigamos, tenemos ataque de Janier, se viene arriba el musicote. ¡Oh! Bueno, pues ahí está entrando Janier con todo, se mete en el centro de la aldea, creo que está lanzando un Bowitch, no estoy seguro. Vamos a ver lo que pasa. ¡Se viene el musicote! Dice Dana que defiende Piscu. No lo tengo tan claro, Dana. No lo tengo tan claro. Hay un montón ahí de bowlers. Sigue la reina por la banda. No defiende, no. Le va a caer ahí. Está Janier. Townhall 10, Nicaragua. Triple. Sigamos rápidamente. Se mueven las espadas. Recordar dejar el like. Wow, jabo recargo. Vamos. Ataque de Townhall 11.
se viene con la carga de la reina. Se viene sobre la zona de las 8. Recorte de Fanel con el rey sobre la zona de las 10. Es un Queen más aún. Está pegando Javo recargo. Ahí está. Habilita el salto de intersección. Es muy interesante porque va a entrar hacia el corazón de la aldea. Se puede plantar prácticamente en el rango de la reina enemiga. No me lo puedo creer. Se lo va a pasar. Vamos, vamos. Tiene que entrar. Tiene que entrar. Zigzag. No, 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 no. Oh, se le fue. Madre mía, se le fue. No, vuelve la aldea. Vuelve, 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 pega zigzag, madre mía, las sanadoras, cuidado, Javo, cuidado, le pega ahí a la torre infernal, por los pelos, salvada, ahí está, face to face, cara a cara contra la reina enemiga, tiene que habilitar ahí un manto real, tiene que meterle ahí una furia, aplica ahí el veneno, le viene encima ahí el sabueso de lado, está haciendo ataque de Townhall 11, canal de Summer Savage United, se viene el músico de arriba, revienta ahí el sabueso de lado, posiciona el veneno, le pega, le pega, le pega a la reina. ¡Se lleva otro antiaéreo! ¡Wow! ¡Qué atacado estamos viendo! La reina que le pega al muro, intenta zafarse del muro. Habilita nuevamente, hay otra furia. ¡Pone el Stone Slammer puesta en escena entre las 10 y las 11! ¡Despierta ahí la artillería! La reina que le pega al muro, va a caer la reina y esta segunda referencia la va sobre la zona de las 2. La primera fue sobre la zona norte de la aldea. ¡Guarden en modo avión! ¡Llega el Stone Slammer hacia la águila de artillería! Bueno, pues cayó el castillo enemigo, cayó la reina enemiga, murió el Queenwall, pero no pasa nada, todavía tiene opciones de triple. Ahí está el Stone Slammer pegándole ahí al águila de artillería, bate el águila de artillería, sigue con el Lalun, a punto de reventar el Stone Slammer. Guarden en modo avión, todavía le queda ahí una aceleración. Madre mía, cómo está el ataque, torneo americano, canal de Soccer Savage United. ¡Venga, likes arriba! ¡Rompió el Stone Slammer! ¡Esos globos OP avanzan! ¡Todavía tiene la habilidad del Warden! ¡Se dirige hacia la zona sur de la aldea! ¡Es lo único que le queda por batir! ¡La va a tener que tirar! ¡La va a tener que tirar Javo Recargo! ¡La verdad es que lo tiene muy difícil! ¡Daño salpicadura de la torre de magos! ¡Le queda otra torre un poquito más arriba! ¡Daño salpicadura de la torre Tesla! ¡Tiene ahí al lado que lo está pinchando prácticamente todo el antiaéreo! ¡Se le complicó a Javo! ¡Se va a quedar en un doble, me parece, eh! Vamos al grupo de globos, vamos a ver en qué condiciones llega. No, los tienen muy tocados, los tienen muy tocados. Baten la torre de arqueras. Perdón, la torre Tesla, perdón. No, no va a ser, no va a ser triple. Se va a quedar ahí por los pelos, madre mía. ¡Wow! Espérate, 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 espérate. Espérate, que si no fuera por el tiempo. No, igualmente creo que lo reventaba el daño de salpicadura, ¿eh? Pues va a ser por el tiempo. ¡Oh! ¡Fue por el tiempo! ¡Javo Recargo! ¡Madre mía! ¡Sigamos, sigamos, sigamos! Está atacando Nerd. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ataque de Townhall, Townhall, Townhall! ¡12, 12, 12! Creo que es el azul. ¡Se abre el telón! Y vemos a Nerd atacando para Argentina, marcándose un Batrack Loons. Ahí está con todo el Dracaris en el centro de la aldea. El Stone Slammer a punto de reventar. Revienta el Stone Slammer, le pega la habilidad del Warden. Se acerca hacia el Town Hall. Activado el Town Hall. Madre mía, se va a quedar en un doble como mucho, ¿eh? Si hace un doble ya va a ser suerte. Se quedan una. Se quedan una. ¡Wow! Saluditos desde Nicaragua. Llega Haylin Davila. Muy buenas. Recordaros, nuevos, suscribiros al canal. Es totalmente gratis. Dejar el like. 63 la lleva arriba el albiceleste. Nicaragua 5-3, 53. Canal de Soccer Savage United. Las 5 y 4 de la madrugada desde Barcelona. Una hora y un minuto por delante. Guerraza del torneo americano. ¡Wow! No te lo puedes perder. ¡Vamos arriba! Bueno, 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 pues pequeño descanso, porque esto no, 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 espérate. De descanso nada, aquí no se descansa, le pega Energ. Vamos, 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 tenemos ataque de Townhall 11. Zona norte de la aldea, Suicide del Heroes. Me va a pegar ahí con un vuelo de dragones eléctricos y va a meter una de Bats, ¿qué te parece? Suicide del Heroes ahí, zona norte de la aldea, le pega la reina al Townhall. Vamos a ver por dónde los tira. Los Electro Dragons, lleva el Stone Slammer preparado, le pega Energy para Argentina. Bueno, pues ahí está, ahora sí, posiciona Electro Dragones de 9 a 6, acompañando ahí unos globos ataque de Townhall 11.
Bueno, pues ahí está, prácticamente murieron el suicidio de los reyes sobre la zona de laguna. Avanza todo el vuelo de dragones, guarden en modo avión. Habilita ahí el Stormslaver que lo posiciona sobre la zona de las 5. Mete ahí un hielo, centro de la aldea, soplador en contra, lo congeló. Bueno, pues ahí lo intenta Energ. Creo que se le complicó. Bueno, pues ahí está la de Bats. Zona este de la aldea. Le metió la furia, le metió la de los Bats en esa amplia sección rectangular. Madre mía, que se come la aldea. Oh, que se la come, ahí está. Le pegan al águila artillería. Cayó el águila artillería, ¿qué te parece? Madre mía, y no hay daño de salpicadura para los Bats. Recorre la aldea, reventó el Stone Slammer, habían globos. 1 minuto 30 segundos, no la lleva nada mal. Le quedan las ballestas, que las va a batir ahí con los globos. 3 Electro Dragons puesta en escena. 1 minuto 20 segundos. Ahí los tienes, edificios trash, edificios basuras de 1 a 3. Van a llegar, el único enemigo es el tiempo, pero yo creo que prácticamente lo tiene. Trayazo, ahí está el rayo. Taujol 11 Triple Town Hall 11. Se viene arriba. Se viene arriba Argentina. Falló abajo, pero qué potencial está mostrando en la zona alta. Ahí está, vamos, ataque de Downhole 12. Solo haces directo Clans, creo que te refieres a Clash of Clans, ¿no? Sí, solo hago directos de Clash of Clans. Bueno, pues ahí está atacando Ethel, ataque de Downhole 12, madre mía. Le pega ahí con el guardo en modo avión, pero no va a poder ser. ¡Oh! Le murieron todos los globos, ¡pum! Six con Energy, ¿qué te parece? Vamos, sus likes arriba. Bueno, vamos a salir rápidamente. Sí, voy a atacar a Yuya porque me lo perdí en directo, lástima. Bueno, fíjate, Yuya tiene 2 de Townhall 12. Tiene todavía Jerex los 2. Guido que lanzó ya los 2. Pablo tiene 2 todavía. Y aquí es donde Argentina hace daño, zona alta, Tenemos ataque en vivo, está atacando Piscu. Vamos, se abre el telón. Ahí lo tienes, entrada modo de Cool Blue. Recuerda, terminología híbrida. Hacer una incursión con un solo golem. Esto sería un Cool Blue. La Lun. Bueno, pues ahí está. Tirando ahí un globo sobre la zona de las 7. Tratando de barrer, tratando de hacer un corte de funnel con el Baby sobre la zona de las 7. Canal de Soccer Sabadell United. Suscribirse es gratis. Escuchar la música también. Y escucha castear porque te voy a llevar a las estrellas. Se viene ahí entrada a modo de Cool Blood. Lo dicho, zona entre las 4 y las 5. Habilita ahí máquina de asedio, modo terrestre. Se mete con la reina tras la máquina de asedio. Incursión dura que tiene que hacer hacia el castillo enemigo y hacia la reina enemiga para que luego tenga éxito la segunda fase del híbrido con ese Lalun. Posiciona el veneno, recorre el rey, tiene que tirar la habilidad del rey, ahí está. Rompe el carrito, sale unos bowlers, se zafa de la reina enemiga, cayó la reina enemiga, perfecto, sensacional. Tira la habilidad de manto real de la reina, tratando de acabar con las últimas tropas que quedan en pie del castillo. Lo tiene sensacional. Buen KS, buen King Squad. Se viene con el Lalun. Primera referencia la va sobre la zona de las 4. Segunda referencia la va sobre la zona este de la aldea. Sobre la zona de las 3. Mete los grupos de globos para que entre ordenado. Se lleva el primer antiaéreo, sección colindante. El segundo antiaéreo, ahí está. Otros grupos de globos sobre la zona de la 1 y las 2 para poder batir el antiaéreo que queda ladeado en esa zona. Se viene para adentro con el Lalun. Buena entrada a modo de Cool Blue. Contrarresta el daño de la Inferno. No, pero es una uniobjetivo. Bueno, pues ahí los lleva tocados. Trata de recuperar ahí la vida de los globos. Vamos a ver cómo lo hace. Congela ahí el daño de salpicadura de la torre de magos. Mete ahí la aceleración. 1 minuto todavía. Creo que no es triple de Piscu. Creo que no le va a salir. Lleva los globos muy tocados ya. Los va a perder prácticamente todos ante el daño de salpicadura. Y esto es doble. Ni doble, creo. Se quedan una. Madre mía. ¡Wow! Damos likes arriba. Llegó Moisés. Se despertó. Entiendo que te despiertas. Porque son las 5 y 10 de la madrugada. Emitiendo desde Barcelona. Canal de Soccer Sabadell United.
Hoy duermo una hora y me voy a la oficina a currar. ¿Qué te parece? Espero que valga la pena. Bueno. Pues vamos a salir. Janier Martínez, que llegaba ahí también. Recordaos, nuevos suscritos al canal, es totalmente gratis. ¡Vamos! Bueno, pues 67 a 53, 40 ataques ha lanzado el albiceleste, 32 ha lanzado los Nicas. Vamos a mirar las estadísticas, me voy a pegar un traguito de agua, porque esto es un no parar. Dime, Edu Valle, ¿quién es Messi? ¿Quién es Messi en Clash of Clans? Dice, Argentina le pasará lo de Messi. Un día haremos una encuesta, ¿eh? ¿Quién es el Messi de Argentina en Clash of Clans? Madre mía, hace un rato que está Moisés por aquí, bueno, no te había visto, tío. Madre mía, está muy loca la guerra. 54 minutos por delante. Vamos a ver cómo me lo hago hoy para tirar el día adelante. ¡Oh! Tremendo, ¿eh? Bueno, pues tenemos ataque en vivo. Se viene Kelvin, que se viene arriba. Ataque de Townhall 10. Bueno, pues va a hacer ahí una entrada a modo de Cool Blood. Recuerda, terminología híbrida, hacer una incursión con un golem. Esto sería un Cool Blood. Lo habilita ahí, sobre la zona entre las 12 y la 1. No, no es un Cool Blood, es un Shatter. Esto es un Shatter, Gohawk. ¿Por qué? Porque está tirando dos golems. Ahí lo tienes, creando funnel para poder entrar con el carrito. Y no es el carrito de los helados, precisamente. Es la máquina de asedio modo terrestre que la carga ahí sobre la zona de la una. Ahí está, atrás el funnel. Meta ahí los reyes hacia adentro para poder batir a la reina enemiga, para poder batir el castillo enemigo y llevarse los dos, las dos infernos. Le va a salir sensacional, Le va a salir sensacional. Esto ya lo tiene prácticamente, 20 montapuercos para rematar la segunda fase del híbrido. Se llevó con el King Squad las dos secciones que albergaban las infernos. Se llevó la ruina enemiga, se llevó el castillo enemigo. Se viene con los Cock Riders. Se viene sobre la zona de las 11. Ahí lanzando a modo de Surgical Hawk. Segundo grupo sobre la zona de las 10. Convergen ahora sí con el último grupo que lo va lanzando por la zona oeste de la aldea. Entra la reina como una jefa en la sección cuadrada central. Avanzan los montapuercos, tiene muy buena pinta esto. Se mueven las espadas, pero estamos viendo el ataque de Kelvin. Townhall 10, se levanta la pequeña Gilzón sobre la zona de las 8. Dos sanaciones que tiene todavía. Recuerda, estamos viendo Argentina versus Nicaragua, torneo americano de Clash of Clans. Madre mía, cómo se viene la noche del domingo. ¡Wow! Angels Muñoz, que llega ahí, muy buenas. Se despide Don Teca, abracito ahí para Don Teca. Bueno, pues ahí está, últimas defensas, zona sur de la aldea. Le pegan ahí con todo, ahí los Hawk Riders, la reina que le pega al muro. Un minuto para barrer edificios trash entre la zona de las 8 y las 6. No la lleva nada mal Kelvin. Y ahí está, lo va a completar, sí señor. Triple de Kelvin. Triple, 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 triple de Townhall 10. Bueno, bueno, bueno. ¡Wow! Tenemos ataque en vivo, esto es un no parar, está atacando el cuaje, lleva un 50%. Vamos ahí, que se abra el telón, queremos verlo rápidamente. Ataque, ataque del 1-1, el Townhall 11, madre mía, le está lanzando en la luna, ahí está. El guardián en modo avión, reventó el Stone Slammer. Tiene que habilitó ahí con una sanación en el centro de la aldea. Recupera un poco la vida de los globos. Tira un montón de globos. Se dirige hacia la última sección, que queda ubicada entre la zona de las 8 más o menos. Ahí está, acabando con la última antiaérea, acabando en la zona central con esa ballesta. Y ahora sí, la lleva de barrida al cuaje. Se viene arriba nuevamente Argentina. Ataque de Townhall 11. La podría clavar, sí señor. Ayuntamiento blanco. Impresionante, lo vimos empezado. No sé qué hizo exactamente, pero me lo puedo imaginar. Madre mía, sí señor, se va a tirar un plenazo, ahí lo tienes. Triple, 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 triple de cuaje para Argentina. ¡Wow!
¡Sigamos! ¡Vamos, esos likes arriba! 68-54, esto es el torneo americano. Si por un momento te has perdido y no sabes dónde estás, no te preocupes, yo te ubico. Escuchas buena música, castillo de un servidor y las mejores guerras, sí. Estás en mi canal, canal de Soccer Sabadell United. No cuesta nada dejar un like y menos aún suscribirse al canal porque es totalmente gratis. El mejor contenido, el mejor juego, ya lo sabes, sí, aquí lo vas a tener siempre. Madre mía, y encima se viene muy pronto. Se viene un evento especial de Game of Thrones en mi canal. Una guerrita especial que no te vas a poder perder, con reglas muy bien entrelazadas entre lo que sería el mundo, el universo de Game of Thrones con el universo Clash of Clans. Recuerda, @soccer_bajo es mi Twitter, ahí explico toda la normativa y estad atento al canal porque se viene una buena y además con un buen debate también que haremos sobre la última temporada de Juego de Tronos. No te lo puedes perder, recuerda, @soccer_bajo, estad atento. Desde allí seguiremos informando. Es tarde, ¿verdad? No os quejéis, aquí son las 5:17 de la madrugada y aquí estoy emitiendo y luego me tengo que ir para mi casa, dormir una horita y ir al trabajo. Tenemos ataque en vivo, se viene Pablo 22 Carp. Vamos, 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 ataque de Townhall 9. Vamos a ver por qué no hay manera de cerrar los 9 y eso le podría pasar luego factura argentina. Si no empieza a clavar triples arriba. Bueno, pues ahí está, se viene con la carga de la reina. Se viene sobre la zona de la 1, ahí está, le pega a la reina. Esto es un Queen Wall más la Loon. Recorte de funnel con el rey sobre la zona de las 2. Y tiene que hacer un face to face, un cara a cara contra la reina enemiga. Tiene que batir al castillo enemigo y llevarse algún antiaéreo por entre medio. Ahí está, ahora sí, face to face, cara a cara. Bueno, pues ahí enfurece la carga de la reina, batió a la reina enemiga, trata de hacer una apertura, ahí está, abre Pablo, se mete hacia adentro, ahora sí, buen recorte de funnel con el rey que va a habilitar a que la reina se pueda meter hacia adentro. Mete la reina, ataque de Townhall 9, todo un clásico, cuna de híbridos. Queenwall más la Loon. Bueno, pues ahí está, le pega a la reina, se va a meter hacia adentro, le va a pegar de forma inminente al Townhall, intenta abrir ahí. Con una segunda línea de muro, le sale castillo enemigo, la abrió sensacional utilizando el residual de furia que le metió al Queen Wall. Ahí está, habilitó ahí, posicionó el veneno frente a las tropas que le salen del castillo. Ice, Ice Golem, sigue la reina, queda congelada por un instante, 1 minuto 52 segundos, la lleva de lujo, la lleva de maravilla, eliminó el castillo enemigo, eliminó a la reina enemiga, tiene ahí enfrente para llevarse un antiaéreo. Ahí está, se lo va a llevar, va a pegar un zigzag, se va a llevar el otro, le van a quedar dos antiaéreos y ahora sí, esta la tiene que cerrar, ¿eh? Ahí está, primera referencia, la va sobre la zona de las 10, se viene con el Loon, le pega a la reina ahí, fuertísimo, la reina en guardia, la reina en rojo, cuidado, la podría perder, vamos ahí, lanzando el Loon, se levanta la killzone, segunda referencia, la va a trazar la perpendicular sobre la zona de las 8, se levantó la killzone, tiene que meter una furia, vamos a ver si la cierra, vamos a ver, esto está sacando Pablo para Argentina, trata de tapar ahí ese sabueso, la última antiaérea, se acerca un buen grupo de globos, tiene todavía ahí una aceleración que la acaba de habilitar y ahí le quedan ahí esas dos defensas sobre la zona más o menos de las 4, madre mía, no me lo puedo creer, no cierra Argentina abajo, se le complica nuevamente. ¡Buah! No me gusta el café, Dana, más bien soy de tomarme un Monster. Hoy no tomé, por cierto. Digo, para quien me vea con energía y demás, no tomé nada. Bueno, pues madre mía, le va a quedar ahí. No me lo puedo creer, el verdadero faenón que tiene Argentina con el 9. Increíble. Bueno, pues número mágico Argentina, 69-69. ¿Qué te parece? Ahí en Nicaragua cerrando muy bien, muy sólido abajo. Claro, es que lleva 34 ataques lanzados los Nicas por 42 de Argentina. Claro, la lleva arriba Argentina, pero cuidado, cuidado porque también hay diferencia de ataques. JR Cárdenas, muy buenas. Buenas noches, bueno, buenos días prácticamente ya, a las 5:20 de la madrugada aquí, 1:25. Esto se viene arriba, está atacando Marvin José para Nicaragua, haciendo un patecas, entrando ahí por la zona de la 1, creando ahí un poquito de funnel sobre la zona de las 2, sobre la zona de las 11, para poder hacer toda la entrada junto a las bowlers. Ahí está, los héroes que se meten hacia adentro, intenta penetrar en el centro de la aldea, intenta llevarse ahí
el Aguilar de Artillería, y vamos a ver si puede llegar a llevarse ese inferno multiobjetivo. Tiró la habilidad del Warden, lleva 6 bats, 6 hechizos de bats, 3 congelaciones, y se mete ahí Marvin José con todo Nicaragua. Townhall 12, revienta el sabueso de lava. Estás viendo el torneo americano, sí, en mi canal, canal de Soccer Sabadell United. Recuerda dejar un like, no cuesta nada, siempre ayuda a los nuevos. Suscribiros al canal y a los que estáis suscritos, abrazo enorme por ese apoyo incondicional. Bueno, pues ahí está, fíjate, lanzó los bats, los lanzó más o menos sobre la zona de las dos. Avanzan ahí, madre mía, avanzan hacia el Townhall, tiene que congelar, congela el Townhall. Va a tener que echar otro hielo. Ahí está, congela nuevamente. De estar ahí todos los bats, madre mía, pero cuánta vida tiene eso. Otro hielo. Vamos ahí con los hielos, Marvin. Vale, va a despertar, ¿eh? Qué duro es el Townhall 12. Ya ha tirado 3 hielos, un montón de bats, y ni aún así cae. ¡Pua! Impresionante. Va a aguantar la aldea de David Carr. ¿Qué te parece? Salgamos rápidamente. Guerra frenética, guerra sensacional. Buenísimo, está atacando Carlos. La aldea número 1 la ha debido. Se viene, ataque de Townhall 11. Bueno, pues ahí está entrando Nicaragua mediante Carlos por la zona de las 5. Esa amplia sección rectangular. Vamos a ver por qué le está metiendo un HPV. En toda regla diría que sí. Reventó el sabueso de lava. Le queda en pie el baby. Va a caer el baby. Ahí está, sensacional. Se dirige toda la entrada hacia la sección del Townhall en ese bonus partido. El águila de artillería pegando, pero la batieron. Sensacional. Ahora sí, le pegan sobre el Townhall. Tiene todavía la habilidad del Warden. Vamos a ver lo que hacen. Ahí está. Bueno, pues no, la guarda todavía. Sigue. Sigue con todo Carlos para Nicaragua. Buen HP el que le está metiendo, madre mía, amplia sección. Entra prácticamente todo. Perdió a la reina, tiró a Zulrado ya la habilidad de Warden, le queda un hielo. Y esto no va a ser triple, ¿eh? Se va a quedar en 2. Ya pasó, ¿eh? La semana pasada a Argentina se le quedó uno, me parece, por cerrar abajo. Cuesta mucho, ¿eh? No sé qué viene pasando. Bueno, pues ahí está, zona norte de la aldea. Le pegan ahí las últimas defensas. Le queda la zona sur, le queda esa amplia sección cuadrada ubicada más o menos en la zona de las 8. Pero es el tiempo lo que me preocupa. Lleva una sanadora. Mientras hay sanadoras hay alegría, pero solo lleva una. No, no es triple. Llegó ahí Undertaker, patrocinador del canal. Buenos días, Sockers. Un saludo a mi hermano y buenas noches a todos los presentes. Bueno, pues Undertaker, que va a ser uno de los patrocinadores de mi canal, va a patrocinar nada más y nada menos que el evento que he comentado antes de GOT, Game of Thrones. Muy atentos, @sogues_bajos es mi Twitter, os seguiremos informando. Están ahí las bases, más o menos cómo se va a hacer todo. Mañana vamos a ver si puedo hacer un pequeño vídeo de introducción, un poco vídeo explicando toda la normativa. Y muy atentos, porque está al llegar ese evento maravilloso patrocinado por el grande ahí de Undertaker, que lo tenéis ahí en el chat del canal ahora mismo. ¡Madre mía! Bueno, pues yo creo que nos triple así, salgamos rápidamente. Nos vamos rápidamente para NP Forever, ataque Townhall 11. Bueno, pues ahí lo llevas, ¿qué te parece? Se viene con la carga de la reina. Se viene sobre la zona de las 10. Trata de abrir esa amplia sección cuadrada. Metió a la reina. Esto es un Queen of Mazarun. No me lo puedo saber. Estaba dentro la reina. Vamos ahí, a ver si pega el zigzag. Ahora sí, zigzaguea sobre ella misma. Se mete hacia adentro, le pega ahí a la inferno, sufriendo muchísimo daño ahí. Las sanadoras, logró batir a la inferno. Y fíjate bien, porque lleva un salto y se quiere meter hacia el centro de la aldea. Le pega NP Forever para Argentina, torneo americano. Ahí está, avanza la carga de la reina. Va a hacer un face to face contra la reina enemiga, tiene que habilitar ahí una furia. Ahora sí, le pega, hace el duelo entre reinas. Habilita el salto hacia la águila de artillería. Batió la reina enemiga. Salta la reina hacia adentro, le sale la isgol. Le sale ahí del castillo enemigo. Le sale también el dragón. Posiciona el veneno. Y la reina que le pega al muro. No sé por qué, porque tiene un salto. Pero ¿qué pasa? Tiene el objetivo. Tiene el target de la ballesta. No me lo puedo creer. Le queda más alejado el target de la águila de artillería. Bueno, pues tuvo que tirar ahí
No, no, aguanta, aguanta, aguanta la habilidad de manto real. Ahora sí, perfecto, entra, sensacional. Vamos a tirar ahí la artillería. Ahora sí, se viene con la segunda fase del híbrido de la Lun. Se viene sobre la primera referencia. Ahora va sobre la zona de las 7. Le está pegando NP Forever Warden en modo avión, sensacional. La reina que le pega ahí en la intersección. Se viene hacia el corazón de la aldea. Stone Slammer puesta en escena sobre la zona de las 4 y las 5. Avanza la Lun. Avanza ese Warden todavía con la habilidad, sensacional, maravilloso. Solo ataque NP Forever, me preocupa el tiempo. Sigue avanzando el Stone Slammer, no me puedo creer. Murió el Warden, ¿qué te parece? La llevaba sensacional, era buenísima. Reventó el Stone Slammer. Barre lateral, barre la killzone con el rey, no me lo puedo creer. ¡Oh! ¡Qué dolor! Ahí está mi vecino Sergio. Muy buenas. Ese pedazo de crack. Bueno, pues 67%, no pudo ser. Le ataca Neidar para Argentina. A Undertaker, que quería preguntarle cómo le fue en su guerrita, pero no me dio tiempo a leer. Bueno, pues ahí está, fíjate bien, está atacando Nate para Argentina. Ataque de Downhold 12. Se viene con la carga de la reina para hacer un Queen Wall más Hawks. Ahí está. Una vez se lleve el antiaéreo, enchufa las saladoras. Ahí está. Golpea sobre la espalda de la reina. Hizo un corte de funnel más o menos sobre la zona de las 12. Limpió toda esa zona. Recorte de funnel con el rey. Ahora sobre la zona entre las 2 y las 3. Para poder habilitar el salto y poder entrar hacia adentro. Poder llevarse ahí el Downhold del Giga Tesla. Sí, es el 12. Bueno, pues esto Regid abrió nuevamente esa sección. Buenísimo, maravilloso. Le sale ahí el castillo enemigo. Habilita ahí el veneno. Sensacional la barrida del rey. Están haciendo Regid. Vamos a ver si le sale a Nate. Ataque de Downhold 12. Podría clavar el triple. Madre mía, tiene ahí el Stone Slammer preparado. Tiene 29 Hawk Riders. Esto se viene arriba. Torre Americano Canal de Soccer Sabal United. Le pega con la carga de la reina al Downhold. Va a explotar ahí el Downhold. ¡Boom! ¡Explota! ¡Musicote arriba! ¡Cortesía de Jesús Noguer! ¡Sigue avanzando la reina! ¡Y mira bien porque coloca el salto para meterse hasta la cocina! ¡Despierta el águila de artillería! ¡Stone Slammer puesta en escena sobre la zona de las 11! ¡Entran los Hawk Riders sobre la zona de la 1! ¡La reina que bate a la reina enemiga en un duelo singular, en un face to face! La reina hasta la cocina, hasta la cocina. Le pegó ahí a la Inferno, impresionante. Tiró la habilidad del Warden, avanzan los Hawk Riders. Revienta la Stone Slammer. Nos volvemos locos, musicote. Se podría venir triple. La lleva sensacional. Habilita la última sanación de 8 a 7. Sensacional, maravilloso. Ahí lo tienes. 1 minuto, 3 segundos. La reina que se mete en ese Serenidonut. Madre mía, le pega, la llevan de barrida. Última defensa, la torre de magos. Y ahora sí, limpieza, limpia, 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 limpia. Nate. Buenísimo el Regid, amigo. Queen Wall más Hawks, lo tienes ahí. Ahí lo llevas, Downhold 12. Ahora sí, triple. Triple, 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 triple de Nate. Argentina, Downhold 12, torneo americano. Buenísimo, qué potencial tiene arriba Argentina. Se viene el ataque de David Carp, se viene el ataque nuevamente de Downhold 12. Llega ahí Vanessa, muy buenas. Llega Kusa también ahí animando. Le pega con la carga de la reina. Le pega la guía de artillería. Se viene con la primera referencia. La va sobre la zona entre la 1 y las 2. Ahí están los grupos de globos para que todo entre ordenado. La reina que le pega al muro. Posiciona al Stone Slammer sobre la zona de las 4. Ahí aguanta ahí el Warden. Se dirige hacia el Giga Tesla. Aguanta, aguanta, aguanta. Tira la habilidad del Warden. Sensacional. La reina que le pega al muro. ¡Bum! Revienta la Stone Slammer. Últimas defensas. Zona sur de la aldea. Lo dije. Falla en Downhold 9. Pero coño, qué potencial tiene arriba Argentina. Se le complicó el ataque por eso, ¿eh?
se le complicó el ataque, tenía que caer. Tenía que caer la Inferno, no cayó. Todavía la Stone Slammer por reventar. Vamos a ver, porque lo tiene muy difícil. Se le acaba de complicar, revienta la Stone Slammer. Se dirige hacia daño, salpicadura a la torre de magos. Tiene que batir a la torre. No, 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 no es triple, no es triple, no es triple. Es un atacazo, En cualquier caso, fijaos, Fijaos en el porcentaje que le va a meter. Porque le podría meter casi un 90. No me voy a quedar para verlo, por eso quiero ver más ataques. Voy a beber un traguito de agua, si no me quedo ahí. La Fonseca llega ahí, muy buenas. Vamos a ver a los Nikas, ahí está atacando Edual. Ataque de Downhole, 11. Le pegan ahí los Nikas, vamos a ver, porque se viene un buen ataque, Suicide Heroes, zona norte de la aldea. Ahí está, puesta en escena, dirigible bélico. Ahí, cruzando la diagonal, más o menos desde la zona de la una, llegando hacia el centro de la aldea. Le va a meter un Ghost Electro Dragon. ¿Qué te parece? Aterriza ahí sobre el águila de artillería. Bate ahí a la reina enemiga, furia, clonación. Cayó el castillo enemigo, sensacional. Tiene buena pinta, Tiene buena pinta esto, madre mía. Ahí llegan, se llevó la Inferno de milagro. ¿Qué te parece? Suicide Heroes, Ghost Electro Dragon, 36%. ¡Wow! Primera referencia de lava, se viene con la Loom, zona de las dos, tirando los globos hacia esa primera Inferno, hacia esa esquina diabólica que contiene también ahí ese antiaéreo, otro grupo de globos, todavía guarda dos abuesos más y el Warden en modo avión. No sé si se le escapó, lo tiró a propósito. Dos referencias de lava entre las 4 y las 5. Guarden en modo aéreo, guarden en modo avión. Estás viendo el 1-1, el blanco, sí. El Downhole 11, estás viendo a Dual para Nicaragua atacando en esta guerra singular. Jornada número 3 del grupo B, torneo americano, canal de soccer, Sala United. Ahí está, avanza el Lalún. Dos aceleraciones. Habilidad del Warden. Se dirigen hacia la zona entre las 10 y las 11. Allá guarda las últimas defensas. No se la jugó. Tiro la habilidad del Warden. Mete una aceleración. Le queda otra todavía para poder llegar a esa complicada zona que tiene ahí de Inferno. Multiobjetivo. El daño es salpicadura de la torre de magos. Y esa antiaérea. Madre mía, qué daño está haciendo la salpicadura de la torre de magos. Va a ser un doble. Defendió la aldea de Pablo. Yuya Life en Downhole 12, llegó Mariel, muy buenas Mariel. Está atacando Yuya, se viene esto arriba. Mariel, que es miembro del canal, ahí la tienes. Vaya por Downhole 9, ¿qué te parece? Bueno, está atacando Yuya, se metió con todo. Vamos a ver, porque esto diría que es un HPV. Bueno, pues la reina gladiadora ahí hacia adentro. Todavía hay sanadoras. Cuando hay sanadoras hay alegría. No lo voy a decir muy alto porque, madre mía, acaba de caer una. Vamos a ver si rompe el antiaéreo. Si no se le puede complicar. Bueno, pues todavía queda una sanadora en pie. O abajo mínimo va a caer la sanadora. Está atacando Yuya. Downhole 12. Tiene todavía la habilidad de manto real de la reina. Es un doble, es un doble, es un doble. Es un doble. ¡Wow! Tiró la habilidad de manto real de la reina. Bueno, pues son dos, buenas son. Está atacando el crack de Yuya, Unión Argenta. Se va a quedar ahí. Yuya, que lleva un six pack de la semana anterior en Downhole 11. Y en esta se ha marcado también un triple en Downhole 11. Un experto, Bueno, pues vamos a ver a los Nikas. Está atacando Herrera, precisamente la aldea de Yuya. Esto se viene arriba, torneo americano de Clash of Clans, las 5:34 de la madrugada, emitiendo desde Barcelona. ¡Wow! Espérate, matrimonio inglés, ¿qué pasa aquí? La reina que le pega al muro. No. 29 segundos para aguantar la aldea de Yuya, lo dicho, 5:34 de la madrugada. 1 hora 39 minutos que llevamos de directo, duermo una horita y me voy a la oficina a trabajar. 76% de Herrera, sigamos. La lleva arriba, 74 Argentina, 63 Nica, Nicaragua. Está atacando Keylan. Armando Vera, muy buenas.
Bueno, pues ahí está, atacando Keyland. Se viene con la carrera de la reina, se viene sobre la zona de laguna. Recorte barrida de Fanes con el rey, desde las 12 hasta las 11. Entra con la reina hacia adentro, lleva preparado un salto. ¿Qué te parece? Atacando Ley Keyland. Townhall 11. El salto que le va a dar alas, fijaos lo que va a hacer. Le sale el castillo enemigo, le sale un lava, le sale un globo. Se lleva el antiaéreo, sensacional, madre mía. Lleva un Queen más Alum preparado, ataque del 1-1, el Downhall 11. Ahí está, habilita ahí el salto para meterse hasta la cocina, para poder batir a la reina enemiga. Antes por eso le va a entretener ahí ese sabueso de lava, le va a entretener bastante. Activa la guía de artillería. Bueno, pues ahí está, se ayuda ahí con unos esbirros para poder batir esos sabuesillos, esos lava pops. Y ahora sí, va a pegar el brinco la reina. Le pega al soplador, ahí está, face to face, cara a cara contra la reina enemiga. Habilita ahí otra furia nuevamente, le pega ahí a la ballesta, se mete hacia adentro. Y ahora sí, le va a pegar al águila de artillería, la lleva buenísima, la lleva sensacional. Grupo de globos sobre la zona de laguna. Le pega la reina durísimo ahí al águila de artillería. Primera referencia a la sobre la zona de las 10. Le está pegando Keyland para Nicaragua, ahí lo tienes. Ahora sí, cayó el águila de artillería, guarda en el modo avión, todavía mantiene la habilidad del Warden, la reina bajo mínimos, no me lo puedo creer, está aguantando con un pelo de vida, le pega la reina al muro, tira habilidad del Warden, se come el remolino. Frente al inferno, de lo peor que te puede pasar. Globan Bakelund sobre la zona de las 4, entre las 4 y las 3. Increíble la reina que resurgió como el ave fénix de sus cenizas. Esos globos que se dirigen hacia ese último antiaéreo. No me lo puedo creer, la reina estaba muerta, resucitó. Aún así creo que aguanta la aldea de Cuaje. Sí, la aguanta, ¿eh? La reina contra el mundo. Tropas de limpieza, caería el Town Hall. 34 segundos, no, la reina prácticamente contra el mundo, no le da, imposible. Sigamos, ataca Jerex, dicen por aquí. Ataca Jerex, vamos, rápidamente, ataque de Townhall 12, está atacando Argentina, que la lleva arriba en este duelo de la jornada 3 del grupo B. Se abre el telón, atacando Jerex, lanzando, marcándose un Lalun, ahí llega, últimas defensas, no me lo puedo creer. Está la reina ahí aguantando como una jefa, la reina de Iván Matamoros. Se va a quedar en un doble. ¡Oh! Bueno. Pues se quedó ahí en un 85, creo que le va a meter. No pudo ser. Jerex el capitán. Venga, esos likes arriba. Bueno, pues atacando Luis, Townhall 10. Vamos. Se abre el telón. Músico de canal de Soccer Sabadell United. Llevamos 1 hora 43 minutos. Queda poquito. Bueno, pues no pudo ser. Salgamos. Los triple. Está atacando allí. Vamos. Se abre el telón. Townhall 12. ¿Qué te parece? Instantes finales de la garraza de hoy. Está atacando DJ Maurink. Y se va a quedar ahí, temazo, wow. Escucha. Sesión cortesía de Jesús Noguer. 76 la lleva arriba el albiceleste. 66 para Nicaragua. 49 ataques ha lanzado Argentina. Le quedan todavía 11. 44 ataques han lanzado los Nicas. Pero mirad esto. Argentina se le complicó la zona baja y aún así, como tira, Wow. 26 minutos que quedan por delante, empieza a amanecer, duro día el que me espera, pero aquí estamos dándolo todo, madre mía. En este pedazo de torneo americano, 10 arriba la lleva el albiceleste, 76 a 66. Aquí podéis ver las estadísticas, me pego trago de agua porque se acerca la recta final. Vamos, se lo piensan, acabando ahí de estudiar los últimos ataques. Recordad, lo dicho, estamos organizando algo muy bonito en el canal, no sé si va a ser para este miércoles o para el siguiente, dependerá de la disponibilidad de los guerreros, ¿vale? Que van a lanzar una guerra
con temática de GOT, sí, de Game of Thrones, ¿vale? La vamos a hacer en mi canal, patrocinado por Undertaker, guerraza la que se viene, @sockers_bajos es mi Twitter, muy atentos, mañana si puedo haré un pequeño vídeo explicando toda la normativa y los premios que vamos a tener, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño homenaje a esa gran serie, si no la sigues vas a ver un espectáculo igual, te lo puedo asegurar, y si la sigues vas a disfrutar porque está bastante bien entrelazado la temática de Juego de Tronos con la de Clash of Clans. Próximamente aquí, sí, en mi canal. Prepárate porque hay grandes jugadores para poder realizar esa guerra y que todos podamos disfrutar. Atentos, atentos, porque se viene una buena, se viene una grande, y además os regalo, si os gusta Juego de Tronos, un debate apasionante junto a Jesús Noguer, que es mi disjockey del canal, y junto a Ixta, la capitana de la selección española. Haremos un debate a más de la guerra. Muy atentos, próximamente, canal de Soccer Sabadell United, me tienes ahí en Twitter, @soccer_bajo, se viene arriba el plenero de lluvia, ahí está, ataque de Townhall 11, instantes finales, los tiene domesticados a esos Electro Dragons. La semana anterior se marcó lluvia un six pack con los dragones azules, sí, con los Electro Dragons, se viene subidón arriba. ¡Oh! Bueno, pues ahí se viene con el Dracarys eléctrico. Ahí está posicionando el primero sobre la zona norte de la aldea, creando funnel. Ahí está Suicidal Hero sobre la zona de la una. Se viene con los globos de 10 a 11. Ahí está Asian Wall de Electro Dragons. Y ahí está. Ahí lo tienes, el Storm Slammer sobre la zona de las 10. Guarden en modo avión. Le pega a Yuya. Se baja con el Suicide del Heroes. Ahí está, hacia el antiaéreo. Tira habilidad del Warden. Avanza, madre mía, Stone Slammer hacia el corazón de la aldea. Tiene preparado una de Bugs. ¿Qué te parece? Ahí está, zona de las dos. Tira los Bugs. Fíjate porque reventó el Stone Slammer. Congela el daño y salpicadura de la Torre de Magos. Avanza los Bugs. Tiene que batir el águila de artillería. Cae el inferno, el único objetivo. Congela nuevamente. Estás viendo el ataque de Yuya. Tiene todavía la habilidad de manto real de la reina. Vamos a ver si cae el águila de artillería. Si no le puede destrozar los Electro Dragons, no la lleva nada mal. No, no va a caer el águila de artillería. No me lo puedo creer. Se le complica el ataque. Madre mía, atacando Yuya. Lo peor que le podía quedar. El águila de artillería todavía tiene la habilidad de manto real de la reina. Le queda un dragón, le queda un electro. Zona sur de la aldea. Se va a centrar el águila de artillería en ella. Tira la habilidad de manto real de la reina. No sé si va a poder pegarle a la ballesta. Le va a destrozar, Le va a destrozar. Y es que está un pelo de vida. No, pero no le da tiempo a llegar. Se va a quedar ahí. Madre mía. ¡Purr! No me lo puedo creer. Todavía aguanta. Le pega la reina al muro. Otra vez. Como le pegue. Nada, tocado y hundido. Lástima. Se quedó Yuya ahí. La tuvo cerca. Abrazo, hermano. No pudo ser. Está atacando Pablo. Ataque de Townhall 12. Musicote se viene arriba. Ahora 48 minutos. Ahí está atacando Pablo con ese Ghost Electro Dragon utilizando el dirigible bélico. Bueno, pues no cayó la reina. Empieza con el Lalún. Referencia la va sobre la zona de las 4. Segunda referencia la va sobre la zona desde la zona este de la aldea. Guarden en modo aéreo, guarden en modo avión. Quedó la reina en pie. Esto no me gusta. Ahí está. Siguiente referencia la va sobre la zona de las 2. Se viene sobre el Town Hall. Bastante centrado. Tuvo que congelar. Se abrió el Giga Tesla. Va a tener que tirar ahí la habilidad. Sí, lanza la habilidad. ¡Boom! Explota, no se aguanta, sí, ahora sí, explota el Town Hall, todavía tiene un montón de lavas, no me lo puedo creer. Bueno, pues se cayeron los globos, fíjate, porque allá acompaña con un pequeño ahí mini Lalún, reventaron ahí, madre mía, reventaron todos los sabuesos, ahí está el centro de la aldea, pues va a ser que no, pero se va a quedar ahí, era buen ataque, era bueno, oh. Venga, esos likes arriba y compartir el directo, @sockers_bajos es mi Twitter. Y muy atentos al evento de Juego de Tronos.
Bueno, pues no pudo ser el ataque de Pablo. ¿Quién me va a regalar un último triple? ¡Se mueven las espadas! ¡Vamos rápidamente! ¡Está atacando Damián! ¡Está atacando ahí! ¡Ataque de Townhall! ¡11! Bueno, pues vamos a ver qué nos trae Badraclava. Pues ahí lo ves, tirando la habilidad de Manto Real de la Reina, más o menos sobre la zona de las dos. Vamos a ver si le pega al antiaéreo. No, no pudo ser, perdió la Reina. Bueno, pues ahora sí, intenta hacer otro corte de funnel ahí con el Rey, más o menos sobre la zona de las 11. Se viene con el Dracarys, zona norte de la aldea, los expande de 11 a 1. El Stone Slammer lo tiene preparado y va a hacer un pequeño La Luna modo de Needle. Fíjate, lleva un lava, lleva 8 globos. Avanza el Dracarys, avanza con el Warden en modo aéreo. Le pega ahí la Inferno, tiene que habilitar una furia. Despertó el águila de artillería. Mini Lalun sobre la zona entre las 10 y las 11, ahí a modo de Needle. Aguanta la habilidad del Warden. Le pegan al águila de artillería, ahora sí, lanzó la habilidad del Warden. Se viene el Stone Slammer, que se viene más o menos sobre la zona de las 8. Avanza el Stone Slammer, tira una de Bats. ¿Qué te parece? Sobre la zona de las 8. Bueno, pues sigue avanzando ahí los Bats. Tiene todavía una furia, madre mía. Vamos a ver qué inventa, vamos a ver cómo lo hace, porque no lleva ningún hielo para poder contrarrestar el daño y salpicadura de esa torre de mago. Revienta el Stone Slammer. Ahora sí, míralo bien, porque avanzan ahí los últimos murciélagos. Avanzan también los globos hacia esas últimas secciones. Madre mía, va a ser que no. Se le niega el triple nuevamente a Argentina. Instantes finales, canal de Soccer Sabadell United. Lleva los globos muy tocados. Guerrazo la que estamos viendo igualmente entre Argentina y Nicaragua. Pues no pudo ser nuevamente. Repasemos marcadores. 77 la lleva arriba la albiceleste, 66 para los Nicas, 18 minutos por delante, canal de soccer Sabadell United. Bueno, pues voy a beber un poquito de agua, con vuestro permiso. Bueno, pues ahí se viene, nuevo ataque, ahí lo tienes, DJ Maurink, ahí está, ataque de Townhall 12. Se viene con un Bat Pekas, ahí está, un Pekka sobre la zona de las 3, corte de funnel, otro sobre la zona de las 5, otro corte de funnel, ahí lo llevas, y hace la entrada por la zona entre las 4 y las 5, carrito, y no es el de los helados, no, es la máquina de asedio modo terrestre, incorpora ahí los bowlers, mete las sanadoras, los tres héroes y todo para adentro. Ahí lo tienes, salió Castillo enemigo. Está atacando DJ Maurik para Nicaragua. Ataque de Townhall 12 en esta jornada 3 del grupo B del torneo americano de Clash of Clans. Bueno, pues ahí reventó el sabueso de lava. Avanzaron ahí todo el KS, toda esa primera fase. Ahí está, se viene con los bats más o menos sobre la zona de las 7. Tiene todavía la habilidad de Manto Real de la Reina. Tiene todavía la habilidad del Warden, que la va a guardar con ese grupo que acompaña de Pekas. Avanzan ahí los Bats. Sensacional. Habilita el salto para la Reina. Tiene la habilidad de Manto Real de la Reina. Cuidado, cuidado, que podrían morir ahí todos esos Bats. Frente al daño de salpicadura. Madre mía, no murieron. ¡Qué buena! La tumbó la Reina. Siguen avanzando los Bats. Madre mía, estos ataques de Townhall 12. Tiene todavía dos hielos. Congeló un poco antes, a mi gusto. Creo que se precipitó. Bueno, pues le podría costar caro, ¿eh? Vamos a ver, porque avanza ahí con ese grupo de Pekas con una sanadora sobre la zona, subiendo de 2 a 1. Últimas defensas, zona norte de la aldea y la Reina que le pega al muro. Se mueven las espadas nuevamente, madre mía. ¡Qué raza la que estamos viendo hoy! ¡Boh! Zona norte, se complica. Se hielo nuevamente. Llega la Reina para ayudar, pero lo veo complicado, ¿eh? Esos tentáculos de la Inferno son demoledores. Aún así vamos a quedarnos, venga va. Vamos a ver si pudiera ser o no. 54 segundos, no lo veo, no lo veo. Y por esto sobre todo. Inviable, ¿eh? Inviable. Bueno, pues vamos a mirar
porque quedan 43 segundos. No, es que tiene que romper el muro. Luego encima no le queda en rango la... No puede ser. Salgamos rápidamente. Vamos a seguir viendo más. Vamos a ver más ataques. Wow. Pum, 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 pum. Vamos a ver este. Vamos a ver el de Beto. Ataque de Downhole 11. El blanco, el 1-1. Sí. Bueno, pues utilizando el... esa pócima para maximizar, le va a marcar aquí un Suicide del Hero, zona sur de la aldea, con un Ghost Electro Dragon utilizando el Stone Slammer para luego lanzar un Laloon. Está atacando Beto para Nika, para los Nicaraguas, ahí está. Queda muy poquito de guerra. Llega Lobo, ahí está. Un abrazo ahí, hermano, para Lobo. Queda tiempo de no pasar por el canal. Se mueven las espadas todavía. Bueno, pues ahí está el Suicide del Heroes ahí. Barriendo al lateral. El rey. Barriendo a la reina. Lanza la habilidad de manto real. Y habilita ahí al Stone Slammer con el Ghost Electro Dragon, que se viene desde la zona sur. Subiendo hacia arriba. Recuerda, se tiene que llevar a la reina enemiga y llevarse el castillo enemigo en ese Ghost Electro Dragon. Qué buen funnel hizo para poder lanzar el Stone Slammer. Y ahora sí, prácticamente va a reventar. Congela la zona. Va a caer esa inferno ataque de Downhole 11. Y ahora sí, clonación, furia. Y ahí lo tienes. Vamos a ver si cae la reina enemiga. Vamos a ver si cae el castillo enemigo. 1 minuto 48 segundos. Joder, atacazo, ¿eh? Atacazo de Bebo, de Beto, ¿eh? Sensacional, increíble. Primera referencia de lava sobre la zona de las 8. Ahí está. Segunda referencia dada sobre la zona de las 11. Tiene ahí el Warman en modo avión. Ahí está, como a mí me gusta. Sensacional el Ghost Electro Dragon. Buenísimo, maravilloso, épico. Tiene otra de referencia de lava, que la lanza ahora desde la zona norte. Tiene todavía la habilidad del Warden. Le quedan todavía dos aceleraciones. Ahí tratan de taparle esos sabuesos. El antiaéreo que le queda de la zona norte. Ahí está, globos en Backel Null sobre la zona de la una. Tiene la habilidad del Warden. Ahí está, sección que alberga la segunda inferno. Estaba el torrado al lado. Llegan todos los globos. ¡Wow, wow, 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 wow! Impresionante el ataque de Beto. Esto se viene arriba. La podría clavar en Downhole 11. La lleva de barrida. Sí, señor. Lo tiene merecido al César lo que es del César. Triple, 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 triple. Triple de Beto para Nicaragua. Downhole 11. Impresionante, ¿eh? Impresionante la barrida que pegó para que entrara en línea recta el Stone Slammer hacia el centro de la aldea. ¡Y maravilloso! ¡Sensacional! ¡Tenemos ataque en vivo! ¡Se viene F11 Pablo! ¡Para Argentina! ¡Ataque de Downhole 12! ¿Qué te parece? ¡Se viene con el Laloon! ¡Tiene todavía la habilidad del Warden! ¡Tiene que congelar el Giga Tesla! ¡Avanza ahí ese Laloon hacia el Downhole! ¡Tiene la habilidad del Warden! ¡Boom! ¡Explota! ¡Impresionante cómo la lleva! Me perdí el inicio, pero la lleva sensacional. Era un Ghost Electro Dragon utilizando también el Stone Slammer. Madre mía, estamos viendo cómo finaliza el ataque. Lo tiene, sí señor, ahí está. Las últimas defensas sobre esa zona oeste de la aldea. Globo en Backelun sobre la zona de las 8. Lo tiene, lo tiene, lo tiene este Pablo. Triple, 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 triple Downhole 12, F11 Pablo, Argentina. Pedazo de triple, músico de arriba. 78-74, cuidado, porque he recortado la distancia a Nicaragua. Y la ventaja que llevaba Argentina de 10 se ve reducida en 4 estrellas. La semana pasada fue igual, pero al final la rompió Argentina. Vamos a ver qué pasa esta vez con Nicaragua. Recordar, le quedaron dos abajo a Argentina por cerrar. Esto le complica las cosas y tiene que estar muy fino arriba. Bueno, bueno, 11 minutos. ¿Qué le queda a Argentina? Le queda el ataque de Yuya, Downhole 12, el de Jerex, el capitán. Le queda Javo Recargo en 11. Y le queda Pablito, Pablo, Pablo, Pablo. En Downhole 11 también. Grande ese Pablito.
El Piojo Azul en 10. Vamos, todavía tiene estrellas, por hacer. Vamos a ver lo que le queda a Nicaragua. Bueno, no puedo. Tenemos ataque en vivo de Nicaragua. Vamos rápidamente. Va a intentar cerrar la aldea de Loki. Vamos a ver. Está atacando Vega. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Atacando Beto Gear. Este es bueno. Vamos a ver cómo lo hace. Bueno, pues se quiere marcar aquí un suicidal del Heroes más Miners. Ataque de Downhole 10. El rojo sí. Queda muy poquito. Quedan 11 minutos. Vamos a ver. Eso es porque lo que hay en el castillo no le preocupa. Así que, fíjate, barrida lateral con la reina. Más o menos ahí, de 3 a 4. Batida lateral también para crear funnel sobre la zona de las 12 con el rey. Para poder meter de una ahí, expandiendo ese Asia Wall de miners de 1 a 2. Avanzan los miners, avanzan hacia el centro de la aldea. ¡Madre mía! Llega Lucas, muy buenas. Bueno, pues ahí está, lanza ahí el Stone Slammer sobre la zona de las 5, sigue avanzando ahí los miners, le salió ahí el lava, no importa, no influye, recupera ahí con las sanaciones, sigue el Stone Slammer, vamos a ver cómo la resuelve, está atacando Beto Gear para Nicaragua, buenísima lectura del ataque, vamos a ver si le sale, canal de Soccer Sabay United, recuerda este nombre. Estamos viendo el torneo americano. Vamos, esos likes arriba. Llega Ares de Golden Member. Bueno, pues ahí está. Fíjate bien. Porque ahora sí, mete la sanación sobre esa última torre infernal. Todavía le queda la zona oeste de la aldea. Todavía le queda por batir. Bueno, le quedan pocos miners. Bueno, pues al final no le salió. Aguantó la aldea de Loki 22 para Argentina. No pudo ser. Le quedan dos miners que van a caer, lo más seguro es que no lo acabo de ver claro. No, le quedan unos cuantos todavía. Espérate, porque claro, están repartidos, pero solamente le queda esa torre Tesla. Pues la podría clavar, espérate que la puede clavar. Madre mía, siempre me pasa lo mismo, no veo nada. Con esos miners que se meten bajo tierra, yo creo que sí, que le puede salir, Bueno, pues ahí está, le queda la joyita de la corona, le queda el downhole sobre la zona oeste de la aldea, canal de Soccer Sabadell United, musicote se viene arriba. Ahí lo tienes, triple de Beto Gear. Parecía que no, pero la clavó. ¿Qué te parece? ¡Wow, wow, wow, wow! 8 minutos. Vamos a ver a Iván Matamoros. Argentina que aguanta los ataques hasta el final. Madre mía. Se abre el telón. Aparece Iván Matamoros atacando en Downhole 12. Esto parecía... Vamos a ver, porque esto parecía un ataque... Sí, un Bad Track. Un Bad Pekas, ¿no? Sí, esto es un Bad Pekas. Bueno, pues ahí está. Le picó la habilidad de Manto Real de la Reina. Sigue atacando ahí Matamoros con el Bad Pekas, madre mía. Perdió a la reina. Le queda un grupo interesante de Bowlers junto con un Baby que suben por la zona de las 8. Se meten los Pekas ahí en esa amplia sección cuadrada que alberga una de las tres infernos que tiene el Downhole 12. Atacando Iván Matamoros para Nicaragua. Esto va a ser que no. Sigamos porque estamos ante los instantes finales. Vamos rápidamente. Ataque de Argentina, sos grande, Pablito. Ahí está, ataque de Downhole 11. Bayuya también, madre mía. Bueno, pues nos quedamos con el de Pablo. Le pega ahí, le pega con la carga de la reina. Le pega sobre la zona de las 11. Se viene Pablo hacia adentro. Ahí está, recorte de funnel con el rey sobre la zona de las 10. Ahí está, rompe muro de testeo. Intenta abrir esa sección rectangular para poder entrar hacia el centro de la aldea. Ahí, ahora sí, la abrió. Vamos a ver si entra la reina. Hizo un buen recorte de funnel con el rey. De 10 a 9. Le pega la reina. No me lo puedo creer. No va a entrar la reina. ¡Oh! Bueno, pues va a intentar hacer una corrección. Sí, pega zigzag la reina. Siempre la mete. Ahí está, Pablo. Tiró ahí el Stone Slammer sobre la zona de las 10. Le pega con la carga de la reina face to face. Cara a cara contra la reina enemiga. Instantes finales, madre mía. Se la está jugando Argentina frente a Nicaragua. Sale el Ice Golem, sale el dragón. Posición al veneno, se lleva la isla de artillería. Primera referencia, lava sobre la zona de las 8. Segunda referencia, lava sobre la zona de las 5. Ahí entra todo en la Loon. Va a quedar la reina congelada. Warden en modo avión, ahí está. Tratando de barrer la zona sur de la aldea. Se levanta la Killzone.
con presión, ahí está, de 1 a 2, Thor Reina que le pega, sigue avanzando todo la luz, tiene todavía la habilidad del Warden, tiene todavía una salación, tiene un hielo que le acaba de aplicar, tiene una furia, madre mía, se viene plenazo, son grande Pablito, 52 segundos, tira habilidad del Warden, la Reina que le pega al muro, destroza la Killzone, Pablo. Son grande, ahí está, se viene, Town Hall 11, lo tiene prácticamente, triple de Pablo, triple de Town Hall 11, Argentina arriba. Bueno, pues ahí está atacando la aldea de Yuya. Bueno, se abre el telón, ahí está. Está atacando Carlos para Nicaragua. Bueno, pues se lleva ahí, se van por la banda ahí esos pecas. ¡Wow! El Águila Artillería pegando fuertísimo. Recuerda, canal de Soccer Sabadell United. Va a ser que no le sale. Sigamos, vamos rápidamente. Bueno. Guardan ataques. 4 minutos. Ataca Spinel. Town Hall 12. Bueno, pues ahí lo tienes. Haciendo una incursión. Creo que esto es Regit. Ahí está. Sobre la zona entre las 4 y las 5. Hace la incursión para luego rematar con 30 Hawk Riders. Ahí está, tira la habilidad del Warden. Está atacando Pinel para Nicaragua. Se mete ahí con los Bowlers hacia el Town Hall. Pero ya tiró la habilidad del Warden. Vamos a ver si aún así puede batir el Town Hall. Explotó ahí ese sabueso de lava. Bueno, pues no cae el Town Hall. Pero espérate porque llega la reina con la habilidad. Le puede pegar la reina al Town Hall. Bueno, pues ahí está, lanzando ahí los primeros Hawk Riders. Ahí está, ese par de globos ahí más o menos sobre la zona de las 8. Le pega la reina al Town Hall. Van a tener que tirar la habilidad. No, la aguanta. Es sensacional, buenísimo, madre mía. Avanzan los Hawk Riders. Avanzan sobre la zona de las 8. En esa amplia sección que tiene una sanación para contrarrestar el daño de la Inferno Multitarget. Así, va a venir la reina. Siguen avanzando los Hawk Riders. Ahí los tienes. Está atacando Pinel para Nicaragua. Instantes finales. Estamos ante los 4 últimos minutos o 3 más o menos de esta guerraza del torneo americano. Canal de Soccer Sabadell United. Venga, los huevos, dejar ese like. Suscribiros al canal que es totalmente gratis. Esto sale arriba. 6 de la madrugada, sale el sol, madre mía, se le evaporaron de una. Vamos rápidamente, se mueven las espadas, vamos rápido. El piojo azul, Town Hall 11, se viene, no, Town Hall 10, perdón, Town Hall 10. Bueno, pues vamos a ver, porque se viene con una carga de la reina, instantes finales. Wow, vamos a ver, lleva 4 terremotos, vamos a meter ahí un mass attack. Vamos. Le pega ahí, le pega al Town Hall, ese baby que está ubicado más o menos en la zona de las 3. Bueno, pues tiene el Town Hall. Vamos a ver por dónde mete el Queen Wall. Sería un Queen Wall más la Loon, utilizando el Stone Slammer y quiere abrir con terremotos. Bueno, pues ahí está. Se viene con la carga de la reina. Se viene sobre la zona de las 4. Ahí está, limpio el Town Hall. Vamos a ver si le pega el recorte de Farnell con el rey. Vamos a ver por dónde quiere meter, por dónde quiere hacer la entrada con la reina. Instantes finales de esta guerraza. Ritmo frenético. No hemos repasado marcadores, no sé cómo van. Fijaos bien, ahí está, cortando con el rey y unos bowlers en la zona sur de la aldea. Vamos. Esto se viene arriba, así le metió la de los terremotos. Abrió un canal la aldea. Buen corte de funnel para introducir a la reina que se viene ahí, la reina del piojo azul enfurecida. Se viene hacia adentro. Va a hacer un face to face contra la reina enemiga. Le pega ahí en un cara a cara singular. Venza la reina enemiga, la doblega, sale el castillo enemigo, se viene un dragón de fuego, se viene un Ice Golem. No lo lleva nada mal. Ahí está, tiene que eliminar el castillo enemigo. Ahí está, le pone el veneno, le posiciona ahí. Perfecto, que lo va a tumbar. Va a quedar la reina ahí colgada durante unos instantes porque va a quedar ahí muerta de frío. Sí, queda congelada. Le pega las dos ballestas. Se viene con el Stone Slammer, se viene sobre la zona de las 4. Avanza el Stone Slammer y se viene ahora ya con el Lalun de forma inminente. Tumbó el castillo enemigo, ahora sí, sensacional. Primera referenciada sobre la zona entre la 1 y las 2. Instantes finales de la guerraza. Ahí lo tienes.
se viene de mazo, tiene habilidad de manto real de la reina, revienta el Stone Slammer. Estamos viendo ataque de Taujo, el 10, el piojo azul, madre mía. ¡Wow! Le pega a la reina. Se avanza todo en la Loon. Tira ese pequeño grupo de globos en back en Loon entre las 10 y las 11. La reina que le pega al muro. Viendo al piojo azul cómo convierte el triple, 38 segundos. Lo puede clavar, yo creo que sí, señores, señoras. Suban sus apuestas. Vamos, vamos, vamos. Le pega la reina ahí a esa ballesta. Le queda todavía algo para poder acabar de limpiar la aldea. Revienta el sabueso de lava. Frente al daño salpicadura de la torre de magos. Llega la reina, 17 segundos. La lleva al límite. Le pega ahora sí la reina. Le quedó ahí la torre de arqueras, 10 segundos. 8, 7, 6, 5, 4. No me lo puedo creer. Se quedó ahí. Vamos rápido. Instantes finales. Vamos, vamos, vamos. 80-77. Creo que se la lleva Argentina. Vamos a mirar el último ataque. Ataque Jabo Recargo. Ahí está, lanzando en la Loon. Guardan en modo avión. Ahí está, última referencia, lava sobre la zona entre las 10 y las 11, se pega ese cruzado mágico, tiene todavía la habilidad del Warden, le queda todavía ahí una furia, vamos a ver cómo lo hace, ahora sí, habilita la furia sobre la Loon para poder batir ahí esa torre infernal, tira habilidad de Warden, ahí está, llega hacia el águila, artillería, globos en back, Loon sobre la zona de las 2, la guerra está terminada, ¿quién me va a regalar el último triple? Madre mía, sensacional, la lleva... La lleva Jabo Recargo, Taujol 11. Madre mía, instantes finales, creo que la tiene ganada Argentina. Vamos a ver cómo acaba este ataque. Vamos a ver si podemos cantar el último triple de la noche. Mañana ya no sé qué es. Canal de Soccer Sabal United, musicotes, acercan esos globos. Última defensa, daño de salpicadura. Se entretienen con el cañón. Van a llegar al límite. ¡Ay! No me lo puedo creer. ¡Oh! Venga ya, en serio. Se va a quedar. La quiere matar a Veneno. No puede, pero es que está un pelo. Solo tiene. ¡No me lo puedo creer! ¡Oh! ¡Quería el triple! Bueno, 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 canal de Soccer Sala United, no me digas que no te lo has pasado bien. Argentina 80, Nicaragua 77. Un aplauso para Argentina, mis felicitaciones también para Nicaragua, que plantó guerra. Argentina, como siempre, remontando por esas aldeas que le quedan en Taujo 9, pero luego siempre, una vez más, tercera semana consecutiva, Argentina se alza el albiceleste. Señoras, señores, me tengo que ir a trabajar, duermo una horita y me voy al trabajo. Gracias por estar ahí, de verdad. Tintín, Dana, J.R. Cárdenas, Vane, Mariel, de verdad, muchísimas gracias, mil gracias por estar ahí. Mañana nos vemos, tal vez. Hago un pequeño vídeo explicando un poquito lo del evento de GOT, lo del evento de Game of Thrones que se viene en el canal. Kusa ahí se despide también, se despide Pose. Nos vemos, señores, señoras, que les quiere. Ahora sí, chao, chao. Yeah.